Buenas a todos y bienvenidos un día más a este rojiblanco programa. Hoy con nosotros están mis compañeros del metal, Javi y Cristian. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Y desde la Peña Atlética Futre Fans tenemos a Quique y a Suso. Hola, buenas tardes. Bueno, comentanos un poquito. ¿Dónde queda ubicada exactamente la Peña? Bueno, la Peña. Pero lo mejor que responda aquí, que sí. Es el... Eso casi mejor me ocupo yo. Bueno, la sede social la tenemos en el barrio madrileño de Ciudad Lineal, en la calle Alba Sanz número 2, a escasos 2 kilómetros, kilómetro y medio del Metropolitano, y es la casa de todos los atléticos desde que fundamos la Peña y en adelante. Bien. Habíamos escuchado fuera de cámaras que hacían unos cachopos tremendos, sí. Que estáis invitadísimos. ¿La calle exactamente por dónde queda? Pues para la gente que sea de aquí de Madrid capital, por ejemplo, lo que es la calle principal, que sería perpendicular a la nuestra, era antiguamente García Noblejas, que ahora la han cambiado el nombre y ahora se llama Avenida de la Institución Libre de Enseñanza. Vamos, la gente que sepa de toda la vida, García Noblejas. García Noblejas de toda la puta vida. García Noblejas de toda la vida, pero bueno. Sale justamente, según sale de García Noblejas, doblas a mano derecha y lo tienes además. Hay una referencia muy buena que es una fábrica de Bosch que hay enorme en plena García Noblejas. Pues somos puerta con puerta con ellos prácticamente. Así que no tiene pérdida y es luego bajas la calle y según llegas a San Romualdo, giras a la derecha, llegas a Arcentales y tienes el Metropolitano enfrente. Además que vamos a enviar a tanto a Cristian como a Manu a que prueben la comida. Vamos a comprobar si es verdad eso de los buenos cachopos, ¿no? Sí. Escucha, yo os digo una cosa. Aparte de cachopos, hacemos buenas hamburguesas, de las cuales Suso puede dar fe de ellas. Y hoy, además, en nuestro Instagram que tenemos, que se llama Nakis-UrbanFood, que es el restaurante que tenemos aquí al perrete, hemos puesto una hamburguesa que hemos llamado Chismanía, con 4 tipos diferentes de queso, con queso fundido por encima, que se ve cómo va cayendo todo ahí en plan... Sí, eso es lo que dice la gente. ¡Uf! ¡Qué ganas de ir para allá y no puedo! Entonces, por eso te digo, pero vamos. Yo, lo peor de todo es que yo puedo y estoy por dejaros a todos aquí y pidarme. Escucha, te hago permiso. Me voy yo contigo. Ahora si quieres, Cristian, nos llamas y hacemos el directo desde allí. Efectivamente. Directo entre cachopos. Ya por eso. Y bueno, queremos a Suso también con su nueva setup. Nos está sí, claro. Desde el coche, sí. Este se llama compromiso, chicos. Este se llama compromiso de aquí ya. Bueno, agradeceros a los dos que hayáis venido. Claro que sí, compromiso con la Peña y con el Atleti, claro que sí. Así me gusta. Aquí nos están comentando bueno, por el chat. Quería preguntaros un poquito que cuánta gente tenéis en la peña, si tenéis el cupo cerrado, si se puede venir gente a ser socio y todo ese tipo de cositas. Pues a ver, esto os comento un poquito. Nosotros somos una peña muy joven porque vamos a hacer un año precisamente este mes. O sea, empezamos justamente además se puso cuando creamos el chat, que fue mi cumpleaños el año pasado, entonces 28 de abril... Del año pasado se creamos un grupo de amigos, dijimos a ver entre todos cuántos somos capaces de reunir, así puedo montar una peña y bueno, teníamos ya más o menos pensado porque habíamos visto que pues, fue una leyenda como Futre que no tuviese ninguna peña activa en este momento, bueno, tenía una me parece en Talavera y otra, había dos peñas pero que no tenían tampoco mucho peso, entonces dijimos, joder, no va a tener una peña en Madrid Futre, ¿no? Y bueno, pues decidimos ahí contactar con él, a ver si le parecía bien, empezamos a hablar con el departamento de Peñas de Atleti y a partir de ahí pues nacimos, ¿no? Empezamos a meter gente y nos quedamos sorprendidos porque en menos de una semana teníamos a los 50 socios que necesitábamos para crear la peña y bueno, ya nos pusimos a mover papeles y a partir de ahí, pues bueno, el boca a boca y los amigos que se han ido moviendo, pues hasta el día de hoy estamos ahora mismo casi en 150. ¡Hostias! O sea, se nos ha dado bien la cosa. Sí. Dentro de eso, pues, bueno... Te piden un mínimo, entiendo, para constituir como peña los 50 que has comentado. Sí, 50. Para constituir como peña oficial en el club te piden 50 socios. No hace falta que sean abonados o pueden ser no abonados también, simplemente que tengan carnet de socio. Entonces, bueno, ya te digo, el mínimo lo cumplimos en menos de una semana, nos pusimos a mover papeles, ha sido todo muy lento también por el tema del COVID, porque todo esto, os podéis imaginar, surgió en pleno... Apogeo, sí. En pleno encierro del COVID, que bueno, pues al final
como teníamos más tiempo también, pues nos metimos ahí, nos liamos la manta a la cabeza y nos tiramos de cabeza a la piscina y pues ya te digo, ahí pero, estamos. Pero bueno, quitando un poco lo que es la pandemia y tal, no, al final no nos ha ido tan mal, ¿no? Después de todo. No, hombre, la verdad que al final somos muchísima gente dentro de lo que del poco tiempo que tenemos, pero por ejemplo a todo el mundo no lo puedes conocer, ¿no? Porque viene como de varias, esto vino a través de 6-7 amigos que nos juntamos, empezamos a meter a gente y claro, pues muchas veces es el amigo del amigo, entonces no hemos tenido tampoco la ocasión de hacer una reunión grande, una inauguración, o sea, algo que sea, decir, vamos a ponernos todos cara. Pues hombre, yo muchas veces, claro, estás en el chat que tenemos, si conozco pues a lo mejor al 40% de la gente, pero claro, hay muchísima gente que no la ubicas todavía, no hemos tenido ocasión de ir al campo juntos, o sea, todavía no nos hemos podido reunir, también la gente... Mucho miedo a ir a la peña, porque hemos tenido partidos importantes. Yo creo que el día que más gente ha habido, no sé, que me corrija aquí que si me equivoco, el día del Barcelona, que jugamos a las 9 de la noche y que se juntó, que también no sé si tenías evento en el local, o sea, ya había un evento. Forza, hace también eventos con música, o sea, prepara allí con set de DJs y demás. Y es el día que más gente ha habido. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues contentos. O sea, por lo menos ahí, ya te digo, estamos lanzados y esperando pues a ver cuándo nos dejan volver a los campos para poder empezar a hacer cositas. Es curioso que precisamente, y perdona que te haya cortado, Javi, es curioso que en tiempos de pandemia, cuando hay peñas que a lo mejor piensas que pueden llegar a desaparecer por la falta de gente que se desapunta, pues por eso mismo, ¿no? Porque no se van a poder reunir, porque no van a poder compartir, que es principalmente el punto principal de por lo que la gente se une en peñas, ¿no? Digamos, el poder compartir con otros aficionados y tal. Es curioso, o sea, ¿cómo lo habéis conseguido? Quitando eso tan fundamental de las peñas, me parece muy curioso cómo habéis conseguido o qué habéis ofrecido, qué vuelta de tuerca le habéis dado para que la gente, pese a no tener lo principal por lo que se podrían afiliar a una peña, aún así hacerse de la peña. O sea, me parece muy curioso, me parece de admirar, ¿no? ¿Cómo lo habéis conseguido? Al final ten en cuenta que no somos una peña al uso, o sea, no somos la típica peña Canillas o la peña Leganés o el bar del barrio. Al final, como somos también, lo que te digo, yo he sido... tuve una época que me di de baja de abonado del Atleti, ¿no? Pero estuve yendo muchísimo. Yo tuve 16 años de socio y bueno, siempre interrumpido, ¿no? Iba teniendo por ahí entradas, salidas, pero estuve 16 años, ha sido la temporada más larga que he estado y tengo 39. Entonces, toda la gente con la que has viajado, la que has conocido, mucha gente que llevaba mucho tiempo sin ver, al final es como decir, las ganas que tenemos de vernos, ¿no? Pues yo también llevaba sin contactar con mucha gente y pues yo creo que la respuesta ha sido esa, no es una peña al uso, no es el decir, somos todos de este barrio y parece que es un núcleo cerrado, es como... yo conozco a este y por este voy a ir y al final pues si nos sirve para poder viajar juntos, o sea, mucha gente que conocíamos del Atleti que nunca ha estado en peña, que quería pues decir, vamos a organizarnos de una forma en la que luego pues podamos viajar, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es lo que se vende también a través de pues nuestro amigo Robert de la Unión, ¿no? Estuvimos hablando con la Unión porque también la falta de experiencia nuestra, no sabemos las iniciativas que se podían tener o todo lo que pueda llevar una peña detrás, nos echaron una mano y pues ya te digo, el tema del carnet del peñista que hay ahora, o sea, pues se le ha dado a la gente también pues una información que yo creo que sí están interesados y pues obviamente de ahí a que se vuelva al campo se pueda reunir uno, hacer una inauguración, pues tener a lo mejor, si tenemos la suerte de que un día pues nos visite Futre, o sea, pues tener, montar un poco el este, pues yo creo que a la gente sí le da mucho tirón. También yo creo que el nombre de la peña da mucho tirón. Sí. Tener una peña de Pablo Futre. Claro. Y te iba a preguntar antes, ¿la gente puede ir y ser socio? ¿Puede o tenéis ya un cupo cubierto o...? No, nosotros estamos totalmente abiertos a inscripciones, vamos, de hecho están abiertas en nuestra página web, que es paulofutrefans.com, ahí te puedes inscribir, a lo que pusimos también, que a lo mejor es un gancho, que bueno, no tenemos cuota de inscripción, o sea, este año no tenía sentido tener una peña con cuota de inscripción, porque obviamente no hay iniciativas, ni hay nada que se pueda mover, ¿no? ¿Qué hicimos? Una camiseta para empezar a tener un movimiento de caja, algún ingreso, ¿no? Claro. Ya sabéis que las peñas y más, nosotros ahora, o sea, no lo hacemos con ánimo de lucrarnos y mucho menos a través de la imagen de Futre, que es una cosa que la tiene todo el mundo muy clara. Y pues ya te digo, creamos la camiseta y lo que ofrecíamos era el carnet gratuito a toda la gente que se apuntase.
y el que quiera colaborar, pues la camiseta 20 euros. Entonces, bueno, pues eran 20 euritos la camiseta y el carnet, y el que la quiera, y pues el que no, pues oye, ahí está, ya te digo, la peña abierta para todo el mundo y pues a crecer, porque al final yo creo que no vamos a, como no estamos localizados en un sitio, no vamos a ser el típico grupo que todos los días de partido tenga puesto un autobús para ir y volver, pero pues sí, a lo mejor para decir, oye, mira, pues hay un desplazamiento a no sé dónde, vamos a coordinar un viaje y nos juntamos todos y podemos ir, ¿no? Entonces, es un poco el tema más organizativo que el tener una un centro de reunión social, que yo creo que es lo que estamos buscando todos, que tener pues algo de decir, cada uno por su lado, ¿no? Y nos encontramos en los desplazamientos. Claro, uh-huh. También al vivir en Madrid tenéis más facilidad que en otras peñas, ¿no? Eso es. Al estar tan cerquita y tal, igual el tema de desplazamiento pues, igual no es algo tan importante, ¿no? Sí, hombre, para que te hagas una idea, a mí también me ha sorprendido, ¿eh? Tenemos algún socio que está aquí cerquita, que está en Cuenca, yo creo que cuando haya fútbol sí empezará a venir, pero tenemos socios, por lo menos tenemos tres que viven en Inglaterra. Y uno en Portugal. Ah, bueno, y uno en Portugal, eso es cierto, sí. A ver cómo le mandamos la camiseta a Portugal, sí. Sí, malamente, como a mí el cachopo. Sí, no, además es que según lo vio, dijo, ah, una vez debe tener algún tipo de alarma o algo, le saltó ahí Pablo Futre, ah, no, yo quiero ser de la peña Pablo Futre, ¿no? Directamente se apunta. Claro. Sí. Fue de cabeza, ¿no? ¿Y cómo es el contacto con Pablo Futre? O sea, ¿cómo fue cuando vosotros le habláis que tuvo buena predisposición? ¿Hay un contacto fluido con él? ¿Es simplemente, pues, se le pregunta y tampoco es un contacto de continuo? Es como, o sea, ¿cómo se gestiona todo eso y qué tal es la relación con él? Imagino que buena, claro, evidentemente. Sí, no, la relación buena, pero la verdad que el contacto pues no es muy continuo. Yo creo que tampoco ahora mismo o sea, aparte de su agenda, de que le hicieron embajador de la Liga, además, pues lo que decimos, ¿no? El tema de la dinámica de la peña ahora mismo pues está muy parada por el tema COVID y con el tema acceso a los estadios y demás. Entonces, bueno, nosotros sí, el primer contacto fue a través del nexo de peñas del Club Atlético de Madrid, que pues, conocía Juan Carlos Gaitán y mandó se puso en contacto con él. Le pareció muy bien, nosotros le escribimos, nos respondió y bueno, pues ya una vez que teníamos ya pues su bendición, pues ahí decidimos ya pues inscribir la peña, ¿no? Como asociación. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, ahí tenemos relación también con su hijo, que maneja las redes sociales y demás, y bueno, pues ya te digo, la relación más o menos es fluida, pero no es tanto como pudiera ser a lo mejor si tuviésemos otro tipo de circunstancias, ¿no? Uh-huh. Claro, lógico. Claro. No son los mejores 50C, desde luego. No, no son los mejores momentos para estar. para este tipo de cosas, no. Sí, para reuniones sobre todo. Sí. Y el punto que se utiliza entonces como de reunión el día que se pueda es el bar, Quique, entiendo. O sí. Cómo... sí, ahora mismo pues todos los partidos de Atleti se ponen allí en el restaurante. Tenemos incluso una zona habilitada exclusiva, digamos, para miembros de la peña. A ver, el local es un local que tiene 400 metros cuadrados. Dispones de cuatro televisiones a lo largo de todo el restaurante, pero dentro de una zona, imaginémonos que el local tiene esta forma más o menos, ¿vale? Pues digamos que esta parte de aquí se ha convertido en un reservado, ¿vale? Esa zona tiene un murito que era lo que antiguamente aquí en Madrid era la zona de fumadores de los restaurantes, que tú tenías delimitada y reservada para la gente que quería fumar. Pues ahí metimos el señor Suso y yo un día que casi se nos cae la tele encima, una tele de 65 pulgadas, que bueno, que liamos un cristo curioso para colgarla, pero... Ahí está. Entonces, cuando viene gente del Atleti, sobre todo gente de la peña, lo primero que hacemos es meterlos ahí en el reservado, guardando siempre distancia de seguridad, cumpliendo siempre la normativa de COVID de que haya cuatro personas por mesa en el interior, cuando no están consumiendo siempre con la mascarilla puesta, y una vez que cumplimentamos ese espacio, pues vamos rellenando el resto del local. También tenemos una terracita donde también se puede ver el fútbol desde dentro, es una terracita interior muy chula. Uh-huh. Y bueno, cuando se puedan permitir reuniones, de tanto juntas directivas o convocatorias para peña o lo que sea, se realizará allí. Entonces, yo también estoy como loco, pues, esperando que pase todo este lío del COVID para poder tener sobre todo una tranquilidad, porque ya llega un momento que no sabes a qué tienes que atenerte, si es a esto, a lo otro, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Pero bueno, yo sí paso bastante prudente y, pues, oye, a mí me dicen, ¿qué no puedes hacer esto? No, es de agradecer, porque al final, joder, lo primero es lo primero
Y cuanto sí. antes pongamos fin a esto, mejor. Para... Claro, sí, porque además, al ser peña nueva, todavía no habéis claro. visto lo que es un ambiente así caldeado con tanta gente, ¿no? Como... Mira, yo recuerdo, y creo que estaba Suso también ese día, creo recordar, el partido del Atlético Madrid-Barcelona, pero el del año pasado, el que empatamos a dos en el Camp Nou. Sí, sí. Ahí todavía no había restricciones de barra, no había restricciones de que la gente no estuviera junta y demás. Y recuerdo cuánto nos juntamos en la zona de la barra, unos 15, 20 tíos. Si sí, no... yo creo que recordar que éramos 20, 22, me suena. 20, 22. Claro, entonces, pues, te encuentras con eso de repente, un partido importante, empatas a dos contra el Barcelona. Además, quiero recordar que ese día también nos estaba sacando Gol Televisión a través de sus pantallas de conexión con Peñas. Uh-huh. Entonces, claro, cuando te sacan el gol, que creo que metió el gol Saúl de penalti, creo recordar que sí. falló uno, metió otro, creo que me falla la memoria con eso. Y en el momento, claro, ver la imagen en Gol Televisión de 20 tíos pegándose abrazos y pegando saltos dentro de una peña, pues oye, después de que nos han quitado el fútbol en directo durante un año entero, claro. aunque sea tener ese pequeño espacio en el que tú puedes disfrutar, pues oye. Llegarán más momentos de esos. Sí, seguro. Yo espero, porque yo ya le he dicho a mi mujer que ya me pego un tiro. No me deja ni el año que viene. Sobre todo, Quique, lo que lo vi ver desde los dos planos, ¿sabes? Desde la parte sí. hostelero y de la parte claro. de aficionado, sí. porque encima, claro, una parte te toca el bolsillo también. Claro, claro, claro. Claro, claro. claro, claro. Y bueno, moviéndonos un poquito por el tema más personal, vosotros sois del Atlético desde siempre, ¿no? Los dos. Yo uh-huh. sí, toda la vida. Yo sí, desde que tengo uso de razón, vamos, y las fotos que tengo que yo he visto, el pequeñito siempre con la camiseta del Atleti. Yo guardo además con mucho cariño el primer carnet que tengo un número de socio 12.000 y pico, que es del año 88, y ya te digo, lo tengo por ahí, que es de los que era todavía de cartulina, un carnet alevín. Entonces yo sí, toda la vida. Luego ya por circunstancias me tuve que estuve sin ir y hasta que pues me pude empezar a pagar a los 16 años que empecé otra vez a pues me pude hacer yo socio, estuve ahí en la grada joven y pues hasta que me di de baja hace unos poquitos de años. Ahora otra vez he vuelto a retomar el tema, pero ya te digo, voy entrando y saliendo, depende de circunstancias personales, pero se han sido tres etapas y ya te digo, yo de toda la vida aficionado y ya te digo, y sí, seguidor del Atleti. Primero no sé si antimadridista y luego el Atleti o del Atleti antimadridista, pero vamos. Sí, sí. Sí, yo un poco igual. Yo recuerdo cuando yo era muy crío, mi padre me llevaba sobre todo en los partidos del madrileño. Cuando jugaba el madrileño a las 12 de la mañana los domingos en el Calderón, pues yo recuerdo un 7-1 del madrileño contra el Maspalomas, recuerdo partidos contra el Betis, o sea... Y luego de ahí, pues, digamos que me fue como educando. Primero vas a ver a la cantera, luego si te gusta vas a pasar al primer equipo y luego ya continúas con ellos. O sea, y igual, luego ya te haces una peña, ya por último. Sí, luego ya con un bar. Y con un bar. Escucha, ya de aquí me falta presentarme a presidente. Lo que claro, pasa es que todos no nos van a dejar. No, pero bien, además yo tengo muy buenos recuerdos de ser crío siendo del Atleti. Yo estuve, por suerte, el día del 4-3 contra el Barcelona de los tres goles de Romario. Estaba yo allí con mi padre, con un primo mío del Barcelona, además, que bueno, que oye, pues aprovecho para mandarle un saludo, que desde aquel día me odia un poco más. A que buenas noches he vivido yo siendo crío por allí. Ahí, eso, y pues... hablando un poco de recuerdos, ¿cuál es el primer recuerdo que os viene a la mente relacionado con el Atlético de Madrid? La final de Copa contra el Mallorca en el Bernabéu. Toma. Con el gol de Alfredo Santaolalla. Sí, es el... Yo, esto fue en el año 91, yo tenía 9 añitos y yo recuerdo pues estar con mis padres, estar con un matrimonio amigo de mis padres, con sus dos hijos. Y además que mi padre por aquella época, un familiar nuestro, tenía contacto con gente de la federación y nos consiguió entradas en tribuna para todos en la zona de tribuna del Real Madrid. Vale, porque es donde se las dieron. Entonces, yo tengo el recuerdo de cuando metió el gol Alfredo, pues yo ponerme a saltar como un loco, y digamos que la zona de Madrid era la gente que estaba con la gente del Mallorca. Entonces, claro, yo saltando, un tío por detrás, niño bájate, mi padre diciendo niño bájate también, mi madre salte, no sé qué, bueno, todo esto con 9 años y fue bastante apoteósico. Ese es el primer recuerdo que tengo yo del Atleti. Y encima ganas, pues eso es claro, mejor que mejor. Yo sé de uno que está en un coche desde hace un buen rato dándole vueltas a la cabeza, ¿eh? Sí, no, iba a decir, ¿eh? No, ya lo tenía claro. Yo estaba así pensando, pero ya lo tengo claro porque fíjate que yo sí, además, y porque es que yo, claro, el primer recuerdo así es difícil.
pero yo creo que el que sí me marcó y dije, coño, esto es diferente a otro, sí, porque yo sí he visto mucho fútbol y me llevaban a más sitios, ¿no? He visto con el Rayo o demás, pero sí me acuerdo de un partido, que no recuerdo el año exactamente, voy a tener yo 6 o 7 años, que era un Atlético de Madrid contra el Bilbao, y estaba justo detrás de los banquillos, y todavía estaba la reja y tal, y me acuerdo perfectamente que estaba Lolo, el que tiene el bombo, que está por allí por el lado, y me acuerdo sacando un banderote del Atleti, metiéndolo enrollado por la valla para que lo viesen los del Bilbao para colgárselo por allí delante, ¿sabes? Y yo ese día dije, coño, es que esto es algo, es verdad que me quedé como me reí ese día, porque como un niño, claro, aparte del fútbol, claro, ya te lo pasas bien con el ambiente, todo el entorno que tiene allí, ¿no? Además era un partido que yo no sé por qué no había mucha gente, y recuerdo perfectamente los bancos de estos que teníamos con aluminosis, estos así de cemento, que eran como escalones de cemento, ¿no? ¿Vosotros os acordáis en qué temporada fue la que empezaron a quitar todos los huecos de la luminosis que había? Que además yo recuerdo los partidos en Telemadrid, que cada partido veías que le faltaba un trozo al fondo, no, al lateral de Melancólicos. ¿No era en el 92-93 o por ahí? Puede que nos lo digan los del chat. Los del chat, que nos lo digan, que seguro que lo saben. Lo he puesto a huevo para que la gente interactúe, ¿eh? Sí, totalmente. Es que me pillan muy lejos aquello. Entonces aprovechamos y saludamos a todos los del chat que están aquí comentando todo, ¿vale? Para que muchos nos preguntáis, la peña está ubicada en Madrid, ¿vale? Está ubicada en Madrid. En la calle Albasán, número 2, en el distrito de Ciudad Lineal. Exacto, ya por aquí. Creo que por aquí el tira flechas ha puesto las redes sociales y demás, así que nada. Dale mucho apoyo. Esa es una pregunta también para nosotros en general, soltarla por aquí y luego al final la responderemos y si es muy interesante incluso la meteremos entre medias. Así que no os cortéis en soltar preguntas y bueno, lo sabéis de sobra. Sois lo mejor. Nos comentan en el 92 fue lo de la luminosis. Fíjate, te he dicho en la 92-93 por ahí, yo sabía que algo, esa época tuvo que ser. Ha dado, ha acertado. Son muchos años ya. Os vamos a hacer mojaros un poquito. Venga. Me gustaría que me dijerais una leyenda del Atlético que os haya marcado. Ahora decir una que no sea futre. Venga. Eso te iba a decir, tío. No me vale. No, es que pueden decir futre o no pueden decir futre. Yo no diría futre. Yo se lo pondría fácil y diría, dando por hecho que futre. Claro. Es la principal cual elegiría. Yo era más seguidor. Yo siempre he sido. Coño, siempre, hombre. Con mis máximos respetos a Futre, ¿no? Pero yo en aquella época, cuando era pequeño, yo quería ser delantero y yo era de Manolo. O sea, yo además era la misma época que es que tienes a lo mejor, por lo que te digo, yo soy del 81, podía tener yo 10 añitos, una cosa así, y era Manolo, además Manolo Pichichi, vamos, yo era la cosa de con el 7 y todo, sí. Pues yo es que de aquella época me quedo con Luis García, Postigo. O sea, ¿era Luis García Postigo el mexicano? ¿O sí? Sí. Ese tío también lo que pillaba te enchufaba a todos. Luego, bueno, por suerte o por desgracia, haciendo referencia a la época que ha marcado él, yo para mí el mejor jugador que he visto en el Atlético de Madrid ha sido Radamel Falcao. O sea, a ese tío le tirabas una lavadora y te la metía dentro. O sea, era brutal. Y al igual que os digo, que yo ahora mismo, si me tengo que quedar con un jugador de toda la historia reciente de Atlético, me quedo con Gaby. O sea, el cambio que ha tenido ese chaval, porque todos recordemos que Gaby se fue del Atleti 2 veces. Buena vez a Getafe y otra vez a Zaragoza. Se fue, yo lo comparo mucho con Edgar Vicedo del Estudiantes. Se fue siendo un crío y siendo, digamos, un paquetillo que estorbaba y volvió siendo un hombre y es que te ha dirigido el equipo entero, el solo. Pues yo quiero más Gaby. Creo más Gaby, desde luego. Sí, no, desde luego. Más Gaby y menos Saúl. Nada, que querías que se mojase, ahí tiene. Hostia, pero mojada la guapa, ¿eh? Hostia. ¿Podemos dar por ciertas esas declaraciones? ¿Te ratificas en ellas o qué? Sí, pero una cosa que ha dicho también Quique, me gusta que la pregunta te va de rebote para Suso, ¿el mejor jugador que hayas visto en el Atlético de Madrid? El mejor jugador que haya visto en el Atlético de Madrid. Pues yo me uno también, yo creo, o sea, el año de Falcao fue un espectáculo. Uh-huh. O sea, recuerdo también con muchísimo esto, pues ya te digo, yo siempre he sido muy delantero, porque siempre me gustaba Baltazar también. O sea, yo le tenía
un referente, pues es que lo que cogían lo enchufaban, o sea, era una cosa de... Pero vamos, yo creo que sí, Falcao, yo creo que además nos ha marcado una época que veníamos de donde veníamos, ¿no? Y ha sido también el que nos ayudó a transformar el Atleti de... pues a volver a ganar. O sea, fue una cosa, yo creo, de volvernos a hacer un equipo que ganaba algo, ¿no? Porque veníamos de unos años que veníamos muy, muy de abajo. Entonces, sí, al final, pues bueno, llegas a un momento en el que dices, este tío ha marcado un antes y un después, yo creo que como, o sea, de bandera del equipo, ¿no? Lo que teníamos en aquel entonces. Yo tengo que hacer una puntualización a lo que dice Suso, y que todos llamamos a Radamel Falcao leyenda, pues es una leyenda del Atleti, un tío que ha jugado 91, 92 partidos. Aunque no tenga placa. A eso es a lo que voy. Entonces, lo que me parece lamentable es que el Club Atlético de Madrid considere que una leyenda puede ser Vitolo si juega un partido más. Sí. Qué claro. Hostia, cuando he dicho lo de mojarse, no lo he entendido, ¿eh? No, antes del directo he hecho algo que no se puede explicar el palo. No, vosotros. Ojo, y con todos mis respetos para Vitolo, que para mí Vitolo en el Sevilla me parece un jugadorazo, y a mí me parece que ha venido su primo el cojo. O sea, literal. O sea, entonces, que Vitolo, por ejemplo, pueda ser una leyenda, y que Radamel Falcao o David Villa, que nos dio una liga, no lo sean, igual hay que cambiar cierto criterio de leyendas. Sí. De eso estoy de acuerdo. O meter ciertos baremos, ¿no? Otros baremos que no solo sean el número de partidos, porque claro, también es verdad que hay leyendas por partidos que luego, no sé, Courtois está como leyenda por un número de partidos. Claro, para ciertos aficionados puede ser duro el hecho de ver a alguien que tiene una placa como leyenda enfrente del estadio defender los colores del equipo, del eterno rival, ¿no? De la capital puede ser algo curioso, y que a lo mejor meter también ese baremo de porque no tiene por qué ser inquitable una placa, ¿no? A lo mejor el hecho de que por conductas, imagínate que algún jugador el día de mañana tiene una conducta que a lo mejor no tenga por qué ir con los valores del club, ya no te digo el cambiar de equipo, sino conductas antideportivas, que se le pille haciendo algo que no debe, lo que sea, que se pueda quitar perfectamente cualquier tipo de placas. Creo que son cosas que a lo mejor sí que se deberían de valorar, porque es clamor popular dentro de la afición atlética, yo creo, ¿no? Claro, pero partimos de una base, creo que bastante importante, y es que el Club Atlético de Madrid no es de sus socios. Entonces, cuando tú tienes un club que no pertenece a sus socios, que es de dos dueños, como la gente sabe, que se apropiaron de manera indebida del club, adiós Suso. Suso está enfadadísimo. Se me dormía la pierna cuando me he movido. De tanto mojarte, se le resbala el móvil. Entonces, cuando tú tienes una empresa, porque el Atlético de Madrid para esta gente es una empresa, ellos marcan sus criterios como ellos quieren. A ellos nuestra opinión les da completamente igual. Ellos no quieren saber nada de lo que... Se me mostró con el tema del escudo, entiendo, ¿no? Que es algo que mucha gente... Yo tengo la opinión impopular de que a mí sí me gusta el nuevo escudo, pero entiendo que no a todo el mundo le guste, y mucha gente lo que dijo es, bueno, te puede gustar o no, pero que me hubiesen preguntado a la gente, ¿no? Claro. Pero lo que dice Quique, claro, que el club no es de los socios, ¿qué te van a preguntar? Es lo que iba a comentar yo antes, que ¿por qué no preguntarle a los socios el qué jugador se merece una placa? No sé. Era tan sencillo como hacer una encuesta entre los socios y los abonados. Efectivamente, ya está, nada más. Y salían jugadores como Falcao y como Villa, por ejemplo. Pero eso pasa como con todo, como el escudo, como el nombre del estadio, el nombre de... Si tú coges opiniones de los aficionados y de lo que va siendo los socios, yo creo que todos estaríamos más de acuerdo, ¿no? Quizás en ese aspecto. También es verdad que igual se perdía más dinero. Entonces ya entramos en un debate en plan... Pero fíjate con el tema del dinero... Empresa o sentimiento, porque al final... Efectivamente, claro, ahí está la cosa. Sacas todo a referéndum, pero al final... O sea, no es el mismo caso, ¿no? Pero es como si tuviesen que estar sacando un referéndum los políticos cada vez que tienen que tomar una decisión. O sea, al final es una empresa... Yo como empresario también lo digo, o sea, tienes que tomar decisiones que te gustan más, que te gustan menos, pero dices, es que esto me va a beneficiar. Al final ellos dirán, bueno, se van a enfadar, pero tú ahora mismo dices, un niño que memoria tiene ahora mismo con 10 años, que conoce el escudo, bueno, el logo de ahora, y dentro de 5 años ese chaval con 15 no va a tener ningún problema. ¿Quién se va a acordar?
Estaremos los cuatro melancólicos que nos acordaremos aquí. ¡Ay, el escudo que había cuando yo tenía 30 años! Claro. Pues ya no. Sí, pero fíjate. Al final, ¿qué son los que va a dar guerra? Pues los que estamos ahora, que probamos. Va a ser hasta que nos lo comamos. O sea, hasta que nos lo pasemos con... Ya no lo hemos comido, ¿eh? Nos pasemos el polvorón sin agua, ya está. Y que el escudo ya ha cambiado varias veces, ¿eh? Sí, pero tú fíjate que yo recibí una circular del Club Atlético Madrid hace un par de años, creo recordar, que es que en la tercera equipación del año que viene ya le van a volver a meter el escudo anterior. Entonces, eso tiene dos visiones, o una de dos, o saben que se han equivocado y que hay mucha gente que ha dejado de comprar ese producto con ese escudo nuevo y eso afecta. Claro. Es que parece mentira. Pero tú sabes, o sea, yo me imagino que la camiseta que van a sacar el año que viene va a ser horrorosa, pero bueno, pero sí, me lo huelo. Y se va, y se va a agotar. Van a sacar una como la y que sacaron los vikingos con el dragón ese. Que no sé. Sí, una de ese estilo. Te la plantan con el escudo y se agota. Porque la gente quiere escudo. La gente quiere el escudo. Se va a agotar. Pero yo te digo una cosa aquí, que al final, tío, el merchandise... No, está claro. La tendencia no la marcamos. Aunque Real Madrid, el Barcelona y el Atleti sean clubes españoles, la tendencia del merchand no la marca España. O sea, eso lo tenemos que tener muy claro. Sí, sí, claro. O sea, y tienen escuelas de fútbol a lo largo del mundo, tienen, sí. O sea, y tienes unos sitios donde tendrán unos baremos y dicen, a ver, y esto, tal, o sea, yo entiendo perfectamente, a modo diseño gráfico, un logo que lo pones ahora mismo, que era cuatro colores, lo pones a dos colores, te sale mucho más barato imprimirlo en todos lados, que lo puedes poner calado solo en un color, sí. Que, o sea, y ahora dices, esto, a mí el logo es lo que decía Cristian, ¿verdad? A mí no me parece feo. Lo único que no me identifico con él. Es una cosa que es muy diferente. O sea, a mí no me parece un logo feo. Yo veo el logo del Atlético y dices, coño, el Atlético de Madrid. Pero no me identifico, ¿por qué? Porque llevo toda la vida mamándolo. O sea, al final, claro, y yo, vamos, la primera camiseta que tengo por ahí, que la tengo, que me la regalaron con 3 años, con el número 3 y tal, y la tengo, y el escudo era diferente también, que es el que era como redondito por abajo, sí, antes de que le metiesen el marco amarillo. Porque vosotros habéis visto el primero que sacaron, el primero de todos, el azul este redondo... Sí, ese escudo es precioso. O sea, yo no sé cómo no han sacado ninguna camiseta con ese escudo, como tercera equipación o de segunda, porque... Ah, el que es completamente redondo. Creo que hay uno en la tienda del Atleti ahora, ¿eh? Creo que hay uno. Hay una con ese en la tienda del Atleti. Que es mitad azul y mitad blanca. Hay otra de aviación. Hay otra de aviación. Y también llevan dos o tres colores, ¿sabes? Que realmente... Sí. A ver, parece como que hemos ido para atrás. De todas formas, también te digo que luego ves cambios como el escudo de la Juventus. Te pasa el escudo y pasa a ser una J partida en dos mitades. O ves el nuevo que pretenden los del Inter o tal. Tenemos que dar gracias, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Es que al final tenemos que dar gracias. Bueno, si eres de la Juventus. A ver, creo que podría haber sido muchísimo peor, ¿eh? Creo que podría haber sido muchísimo peor. Sí, la verdad que sí. Y al final el cambio es simplemente a tres colores, el rojo, el blanco y la parte de arriba azul, que simplemente cambia si el oso y el madroño y el árbol. O sea, el oso y el madroño. Sí, que le han dado la vuelta al oso. Al final le han hecho una libre interpretación del escudo de Madrid. Pero vamos, que bueno, dentro de lo que cabe, pues le vendría mejor por la forma. Como nos comenta en el chat el de la federación ahora de la selección. Sí, que le han sacado un Canva. Sí. Yo de verdad que yo de la ¿cómo? Federación prefiero hablar. El logotipo de la federación es ¿eso un Canva? ¿Lo he perdido yo? Sí, lo han cambiado. Han puesto un redondel con las cuatro letras, haciéndolo la forma, digamos, colocadas como un cuadrado. Y es un Canva que tú, si lo buscas, lo ves tal cual. O sea, lo único que han hecho es cambiar las letras. Y se habrán dejado un dineral por ello. Sí. Sí, o sea, eso lo hago yo con el Paint y me sobra tiempo para que me han sido engañados. Yo no lo he visto. Gela de la selección tampoco me identifico mucho ahora mismo. Lo estoy viendo ahora mismo y bueno, mucho dinero en marketing no se habrán gastado tampoco, yo creo, ¿eh? Bueno, se lo habrán gastado, lo que pasa es que no se lo habrán gastado en el logo solamente. Nada, pero con el tema del escudo, luego llamémoslo como queramos, a mí yo estoy como con Cristian, que al final, pues oye, a mí me gusta y yo conozco mucha gente también, así tirando para mi edad, que le gusta bastante. Bueno, así es que al final son a gustos colores y realmente, si tú has vivido lo que es el cambio de escudo, o sea, lo que has vivido el cambio de escudo o has empezado ahora a vivir lo que es escudo este, pues claro, a lo mejor te sientes más identificado, pero a lo mejor los que venimos de atrás,
Pues sí, estamos un poco más acostumbrados al Real Escudo antiguo, ¿no? Al otro, claro. Y claro, te representa un poquito más. Dentro de 10 años, dentro de 10 años no se va a acordar. Claro, claro, efectivamente. De 10 años no se va a acordar. Lo que dice Suso, cuatro melancólicos que recuerden tiempos mejores de la posguerra y ya está, o sea. No se va a acordar nadie. Y va a pasar prácticamente lo mismo con el nombre del estadio. Y con el estadio, y con el estadio en general. O sea, los que han vivido en el Vicente Calderón, pues saben obviamente que es mucho mejor, es más cercano a los jugadores, a los cánticos y a tal, que no el Wanda Metropolitano, que a lo mejor es un campo enorme y que sí, que es mucho más bonito. Pero el tema del cambio del estadio yo lo veo bien, al final. Económicamente, claro. A ver, al final... A todos los niveles es mejorar, tanto lo del escudo a nivel de marketing como lo del estadio, a nivel de vender más entradas, a nivel de una serie de cosas que beneficia al club y que todo el mundo quiere mejores instalaciones y más grandes y más modernas y todo eso creo que es de cajón cualquier. Pero vamos, aquí que ofrecerle mañana un bar, dentro de que su bar seguro que es genial, ofrecerle un bar más moderno, más nuevo, más grande, más tal, no te va a decir que no, ¿no? Entiendo. No, a nivel empresarial. Pero evidentemente, claro, es que todo el mundo lo dice, ¿no? Lo que ha cambiado del ambiente es que eso no lo consigue. El Cholo Simeone lo hablaba lo ha hablado varias veces del tema. No lo consigues de un día para otro, ¿eh? El volver a ese ambiente, eso va a conllevar, si se consigue, cosa que yo dudo, si se consigue, va a llevar años, ¿eh? Hasta que se consiga el mismo ambiente o parecido al que se vivía en el Vicente Calderón. Pero, yo creo que hay varios factores para el ambiente también que afectan, y es que pues la gente ha salido muy desperdigada. O sea, aparte de que hay más localidades, los que habían salido muy desperdigados también. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, el conseguir el mismo ambiente teniendo en la grada un porcentaje muy alto de chinos o japoneses y gente de fuera y demás, pues es complejo porque no se saben las canciones o no. O sea, no están identificados con el club. Van a ver el fútbol como un espectáculo, ¿no? Claro. Igual que pasa, pues yo qué sé. O sea, no, nunca lo vamos a comparar con el Bernabéu, ¿no? Porque es que es incomparable. Pero es que es una... Eso parece que estás allí, parece que estás en una iglesia. O sea, ahora se nota en el Metropolitano muchas veces el ambiente, si es verdad que está pues, la gran animación y demás, y muchas veces es una olla a presión. Yo estuve en el partido de la Champions que nos anularon dos goles, que ganamos 2-0 y nos anularon dos goles contra la Juve, y eso era una olla a presión. Pero claro, pues la gente, yo creo que es que pago lo que sea por ir por la entrada, y hay gente que está identificada con el club. En el momento que hay partidos de liga, como antes que podías estar a lo mejor, jugabas contra Las Palmas, y que estén ahí, que estemos ahí o mojándonos, cantando y animando, es muy difícil de conseguir otra vez. O sea, porque sobre todo cuando también juegas con la ilusión de la gente y la hipoteca, ¿no? La hipoteca se ha cambiado de una imagen de marca. Entonces yo entiendo también que hay mucha gente que es la que tiraba el carro, pues que se sienta muy defraudada con el club, ¿no? Con la gestión y la administración. Una cosa que nos dice Tira Flechas por el chat, que es interesante y que es totalmente correcto, que el nombre de Wanda al final en 2 o 3 temporadas quizás desaparezca, y que recordemos que el nombre es Metropolitano. 10 años. Wanda... Yo le llamo Metropolitano, claro. Siempre. Yo no, el no, con, Wanda el no, con, no sé lo que es. El contrato de Wanda fue firmado por 10 años. Pues en 10 años quizás, hasta luego. Pero vamos, que igualmente en Champions, por ejemplo, se llama Metropolitano. Es solo en la Liga donde se le llama Wanda Metropolitano. En Copa del Rey y en Champions se llama Metropolitano. Que por cierto, mucha gente le llama Wanda también, ¿eh? Sí. Sí, porque es más corto. Y al final, pues, Wanda, vamos al Wanda. Así que, pero bueno, yo intento decirle... También te digo que es una cuestión también muy, muy nostálgica. Quiero decir, te pones a mirar a la mayoría de clubes de Europa, Allianz Arena... No se me ocurre ahora mismo más nombres, pero todos sabemos que... Pero son... nos pueden poner una marca que mole más, tío, en una china que no... Sí, eso es Wanda. Oye, que a lo mejor usamos muchas cosas de Wanda que no conocemos, ¿sabes? Que pongan Jagermaster o alguna cosa. Jagermaster te cachotean, ¿sabes? Jagermaster Metropolitano. Pues, coño, claro, te ponen aquí, yo qué sé, una de estas... Pazar Metropolitano. Algo interesante que nos están comentando, y no sé si a vosotros, bueno, claro, pasa que vino el coronavirus y tal, pero bueno, no sé, nos dice Latido RL que una vez que nos hemos cambiado a un estadio más grande, resulta curioso que solicitan entradas para sus peñistas y le dan menos que cuando estaban en el Calderón. Entonces también suena eso como, no sé, me parece curioso, la verdad, que pase estas cosas. Sí, se llama mamoneo. Es un tema de lo que hemos hablado antes, de que buscan prima el negocio, ¿no? Y el paquete, claro.
el paquete turístico con alojamiento y entrada y sacarle a un turista 300 euros que te los paga por ver un partido, a que tú puedas ir con tu hijo y no te puedas gastar 300 euros por llevar el niño al estadio, ¿no? Que te valga 150 euros cada entrada. Entonces, bueno, es un poco lo que yo hablaba, de que juegas con la ilusión del aficionado, ¿no? Y el seguidor. Sí. Me parece curioso y una putada, además, la verdad. Bueno, vamos a pasar ahora un poco a la actualidad. ¿Cómo veis vosotros? Porque se está especulando muchísimo el tema del Cholo. O viene por Suso. Que se está como dividiendo, ¿no? Lo que va siendo la afición entre cholistas y anticholistas. ¿Qué pensáis de eso? Pues a ver, yo no tengo problema. A ver, yo siempre lo digo, yo soy cholista. O sea, yo, alguien que nos ha cogido en la UBI y nos ha puesto donde estamos y nos ha hecho un equipo campeón. O sea, yo lo primero que digo es, a ver quién no firmaría ahora mismo si nos cogen a principio de esta temporada y dices, estamos a 9 jornadas del final y vamos un punto por delante del Madrid y el Barcelona. O sea, ¿qué pasa? Es normal, yo creo, que haya un desaliento ahora, porque llevamos una dinámica de victorias que era espectacular, nos han recortado una distancia y sobre todo la tendencia de los últimos partidos no es buena. Pero obviamente, pues dentro de las cosas, todas las cosas buenas que tiene Simeone, pues yo creo que, como todo, ¿no? Tiene también la cara B, entonces pues tiene sus cagadas. O sea, igual que te puedes ir muchas veces descontento, yo, por ejemplo, las dos cagadas que he visto que me parecen increíbles han sido las de la Champions de los dos últimos años. No me parecen, te puede gustar más, te puede gustar menos, y yo entiendo que el entrenador es el que está viendo todos los días a los jugadores y es el primero que tiene que saber quién tiene que jugar y quién no, o por qué hace unas cosas o por qué hace otras. O el tirar la Copa del Rey, ¿no? Tirar la Copa del Rey también. Sí, hay veces que aciertas y otras veces te equivocas, obviamente, o sea, pero claro, cuando aciertas tampoco todos los partidos como he estado acertando. Lo que pasa es que, bueno, la gente da bien, yo no sé, es que somos el Atleti. O sea, es que el doblete nos lo llevamos en el último partido. Es que la última liga nos la hemos llevado en el último partido. O sea, es que no sé si la gente se pensaba que íbamos a ganar una liga sacando 12 puntos al Madrid, al Barcelona y un mes antes de que terminase la competición. Entonces, vamos, yo soy muy consciente de dónde estamos, ya te digo, y dentro de lo que cabe, pues si hay cosas cuestionables, pues hay cosas que, claro, pero todos somos entrenadores en nuestra casa, ¿no? Es que, claro, no me gusta que juegue este y tenía que haber salido con Dobia. ¿Por qué no juega este? ¿O por qué no juega el otro? Sí, pero pues al final, ya te digo, yo creo que hay que ser sobre todo agradecido y ver lo que este hombre ha hecho por nosotros, ¿no? Y que, vamos. Yo quería remarcar una cosita antes de que Kike hable, que seguro que tiene ganas de soltarla. Quería remarcar en el anterior directo que estuvimos hablando con Solozábal, algo que nos contó y que de verdad, pues, porque tiene razón, ¿no? Que quizás la primera vuelta del Atlético no fue normal. O sea, la primera vuelta que hemos visto del Atlético este año ha sido de muchísimo nivel. Y yo creo que eso no estábamos acostumbrados, ¿no? Quizás. Es que tampoco hemos cambiado tanto la forma de jugar de la primera a la segunda vuelta. Lo que pasa es que yo creo que tampoco era normal que el Suárez todo lo que da, es como lo que le pasara a Benzema, que todo lo que pasa, que él lo toca, va para adentro. O sea, son cosas que todo, Suárez es muy bueno, pero es que todo lo que tocaba iba para adentro. Pero quizás le llegaba más balones. Los goles de Suárez y de Llorente, pues estamos peleando la UEFA. Sí, o sea, pero a ver, en la primera vuelta yo creo que le llegaban más balones a Suárez. O sea, yo creo que jugábamos un juego más ofensivo. Sí, es verdad que seguimos creando ocasiones, pero no tantas. Si miras las estadísticas, creo que no generamos tanto peligro como antes. Sí, sí que sí creamos peligro. Lo que pasa es que igual no tenemos tanta suerte de ganar la portería como antes, ¿eh? Correa ha tenido varias que han costado puntos al Atlético de Madrid. O sea, sí, ha tenido varias ocasiones, incluso a portería vacía, que estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente, que de hecho el otro día se vio aquella imagen en la que estaba totalmente abatido, que eso es otro debate que se puede plantear, si queréis, el tema de si corre adentro, que siempre todos los veranos parece que va a ser moneda de cambio para que venga el James de turno, pero que el Cholo se fue enseguida a animarle, porque hay que tener esas ocasiones. Luego se puede estar más acertado de cara a puerta o no, pero Correa, yo creo, un tío que ha estado desde hace tantos años en el equipo, nunca ha puesto una mala cara y nunca un mal gesto, siempre que ha sido suplente lo ha asumido y tal. Y siempre que sale te da un punto diferente, sobre todo de revulsivo. Yo soy muy de pensar de que Correa es muy buen revulsivo, no tan buen titular, pero sí muy buen revulsivo, top como revulsivo. Estoy contigo, Javi, en que jugamos un fútbol quizás. Coincidió, yo creo, el bajón, desde mi punto de vista,
de que cuando acordémonos todos de ese que pillaron COVID, se lesionó, claro. Pillaron el COVID varios jugadores, las lesiones, no me acuerdo si fue... Bueno, que empezaron a faltar los que mejor estaban funcionando, ¿no? Sí. Lemar, Carrasco, la sanción de Trippier, famosa, que es... Que Suárez es, también por ahí, con COVID. O sea, fondo de armario, sí. Claro, entonces, y luego a la vuelta, es verdad, lo hemos comentado, ¿verdad, Adri? Alguna que otra vez aquí, que parece que hemos pasado... parece que el equipo ha pasado más de jugar del 3-5-2 con los dos carrileros escoltando el centro del campo de ese centro del campo de tres con Coque, Llorente y Lemar, centro del campo improvisado del Cholo, fantástico con esas cruzadas de Llorente ganando línea de fondo en diagonal entre lateral y central, y con ese Lemar moviéndose en el centro del campo como no lo había hecho en todas las temporadas en el Atlético de Madrid, más escorado en banda, más en el centro del campo, y parece que ha pasado, y con los dos de arriba que todo lo, como decía Suso, que todo lo que tocaba encima Suárez era gol. Uh-huh. Ahora parece más un 5-3-2, ¿vale? Más los carrileros, los supuestos carrileros, más defendiendo, más que atacando, con ese desgaste que ya llevarán de toda la temporada, etcétera. No lo sé debido a qué, pero es curioso el bajón del equipo durante la segunda vuelta. Yo soy partidario también de que a lo mejor se debería hacer algún poco de autocrítica de por qué ese bajón, que no puede ser todo culpa de los árbitros, liga comprada, como siempre. Yo no soy muy partidario de ese tipo de cosas, sino más de analizar el porqué con números. Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo con Suso, que creo que para el Atlético de Madrid, por número, pero que no es una cosa de opiniones. O sea, yo creo que es una cosa de números. O sea, de que tú te pones a plantear los números, y antes se celebraba, entre la afición del Atlético se celebraba jugar una Intertoto, hace no tanto. Uh-huh. Y ahora te estás quejando porque vas primero y has dejado de sacarle ventaja al segundo y al tercero. Claro, claro. Es muy curioso ese cambio. Pero ese cambio de mentalidad también es bueno dentro de la afición, sí. para que exijan más al equipo, yo creo también. Pero yo creo que por número no hay ningún entrenador mejor para el Cholo. Y el que vamos a dejar hablar ahora es a Quique, que vamos, creo que va a soltar aquí cosas del Cholo ahora. No, a ver, yo principalmente yo no soy ni cholista ni anticholista. Yo soy del Atleti. Uh-huh. A mí me da igual que me entrene el Cholo, que me entrene Manzano, al que siempre, si os des cuenta, siempre hay como una comparativa. No, es que como... Oye, a mí no me da igual. No, pero me entendéis a lo que me refiero. Sí, o sea, sí. Yo soy de Atleti. O sea, Simeone, queramos o no, es un trabajador del club, que tiene su sueldo, hace su trabajo. Y a mí la rabia que me da de Simeone es que parece que se conforma con entrar en octavo de Champions y con quedar tercero. En los momentos que tienes que pedirle un poquito de ambición, parece que se queda ahí un poco de... No, yo tengo esto que es lo que me garantizan y con esto me conformo. Porque todos lo hemos visto. O sea, la Copa del Rey la tira todos los años. Y la Copa del Rey es un torneo que a mí me flipa. A mí, yo pagaría por mañana ser el Bilbao o el Barcelona. O haber sido la semana pasada la Real o el Bilbao. Y creo que todos hemos vivido finales de Copa muy bonitas. La última que vivimos fue contra el Madrid, que creo que todos le estaremos eternamente agradecidos de haber acabado con 17 años de empates y derrotas contra los ciervos. Pero es que desde aquel año no hemos jugado ninguna final, es que parece que no le interesa. Y dentro de eso, pues bueno, Simeone tiene sus cosas, como dice Suso, tiene sus cagadas, tiene sus aciertos. Oye, lo de Llorente es para quitarse el sombrero lo que ha hecho con ese chaval. Totalmente. Pero, por ejemplo, Saúl es el caso contrario. Saúl es esta temporada, ¿eh? No, y la anterior. Y la anterior también. Y lo de Saúl estamos de acuerdo. Pero también recordemos el bajón, que eso también es algo que hemos hablado aquí, Adri, el bajón de Coque los últimos años hasta esta temporada, los últimos 2-3 años de Coque que no estaban al nivel del principio cuando lo queríamos, lo quería el Barcelona. Pero es que ahora de repente Lemar. Hay una diferencia muy importante, que el año bueno de Coque en el Atlético de Madrid, que fue el año que ganamos la Liga, el mediocampo era Gabriel Fernández, Thiago, Arda Turán y Coque. Ahí juego yo y también me quiere el Barça. Porque es así. Porque era el mejor mediocampo que hemos tenido que yo recuerdo en años. Arda Turán era una maravilla. Se salía. Era una maravilla. Gaby cortaba y preparaba todo. Thiago ha sido el mejor 5 que hemos tenido en años. Y claro, pero ten en cuenta también, Quique, que son jugadores que funcionan cuando están debajo del ala del Cholo. Que luego te vas fuera, claro. Y hace mucho frío y llueve muy fuerte, ¿eh? Mira, sí. El último caso es el de nuestro amigo Tomás.
Y te ha pasado con Arda Turán y te pasa con Griezmann. O sea, no son jugadores puntuales como Llorente. Claro, ¿cuánto he querido la bajada ya a nivel de Saúl, ya no sabes si es más personal suya, que también ha tenido problemas personales. Sí, puede ser. O sea, ya te digo, porque no se lo puedes achacar. Luego dices, coño, pero es que le sigue poniendo. ¿Y qué verá? O sea, ¿qué verá Simón en los entrenamientos para ponerle, no? Pero, claro, pues ya no es el que verá, es plantearnos el qué estará viendo en este tío para ponerle que no pone a otros que están en el banquillo. Claro, cuando claro. Está viendo que este tío está hecho una pena. Es que se ha traído a Torreira, se ha traído a Condopia y se ha traído también a Herrera. Y aún así sigue jugando Saúl por delante de ellos. Pero Torreira, ten en cuenta que es un descarte del Arsenal. Sí, pero Condopia, por ejemplo... Condopia, ten en cuenta que las veces que ha salido Condopia... Cuando se fue al Inter de Milán, se demostró que es un jugador de los de la cabeza rollo Balotelli. O sea, no es un tío mega trabajador. Y al final yo creo que la meritocracia con el Cholo sí que funciona mucho, ¿eh? O sea, si ve a un tío que tenga un poquito más de talento que otro, pero que el otro pone el triple de trabajo... El Cholo saca al del triple de trabajo. Fíjate lo que ha comentado Adri con el tema de Herrera. Yo hago un hincapié en una cosa de esta temporada. El mejor fútbol de la Leti esta temporada ha sido con Herrera y Coque en el mediocampo y con Saúl en el banquillo. Creo que fue cuando el Atleti consiguió la ventaja tan grande durante noviembre y diciembre. Ahora, Adri, cuéntalo. Adri, cuéntalo. Que Adri creo que es el mayor hater de Herrera Vamos. Pero con Herrera y con Coque en el mediocampo es cuando hemos conseguido la mayor ventaja. Y mejor juego. En cierta parte tiene razón y es porque libera mucho a Coque en el mediocampo. Claro. O sea que Saúl no hace. No, porque Saúl, balón que coge, balón que da para atrás. Sí. Claro, pero ahora ya entra mi ignorancia. ¿Cuál es la posición real de Saúl? Para decir, ¿es que está en su posición o no? Claro, no, yo es que no creo que sea medio centro, yo es que creo que jugaba más arriba. Sí. O sea, Saúl cuando ha podido hacer más, yo creo que es como llegando, ¿no? Entonces yo tampoco sé decirte, claro, es que me dices ahora, ¿cuál es la posición de Saúl? O sea, es un tío que yo creo que a Simeone le vale porque le está sacando la basura todos los días en el campo. Sí. O sea, es al que le dice y le dice, oye, ponte detrás de este y está y dices, es que no construye. Pero fíjate, es que a lo mejor hay uno del otro equipo que es que no la está oliendo porque es que Saúl está detrás comiéndole las pelotas. No, pero claro, dices, es que son cosas que es lo que te digo, son puntos de verlo. Yo ya te digo, yo soy el primero que dice, Saúl no está. Pero si también hay que pensar lo que puede ver el Cholo. Yo te digo, a nivel de compromiso, pero, dices, ¿qué pasa si le está haciendo el trabajo sucio? A mí lo que me recuerda a Saúl, o este Saúl que estamos viendo ahora, me recuerda a la primera etapa de Raúl García en el Atleti, que jugaba de medio centro con, creo que recuerda que fue con Aguirre. Sí. Uh-huh. Creo que recuerda que era con Aguirre, que le tenía al lado de. ¿Quién era el otro mediocampista? No recuerdo muy bien. Y era balón que cogía, balón que tiraba para atrás. Se fue un año a Osasuna, volvió. Creo que fue Quique Sánchez Flores el que le puso de media punta para arriba. Uh-huh. Y fue cuando desbocó. ¿Asunsao puede ser? ¿Asunsao? Yo recuerdo la camiseta que era la que tenía el cuello azul. ¿Luchen? No, Luchen. Eso fue antes. No, Luchen fue antes. Luchen fue antes también. Luchen fue con las de Spiderman y esas. Sí, pues yo recuerdo que Raúl García era balones para atrás y además recuerdo en el Calderón que todos le queríamos matar a ese tío. Sí. Y mira ahora. En el momento que le pones un poquito por delante, le pusieron de media punta o por la banda derecha a molestar y a correr y el tío mira en lo que se convirtió. El problema que yo veo ahí es que yo creo que tanto Coque como Saúl no se compenetran en el campo, la verdad, ¿eh? Así que es verdad que luchan mucho, al ser canteranos y demás, ya llevan muchos partidos, pero creo que entre ellos se pisan, porque me parece a mí que Coque, al ponerlo tan atrás, lo que estás haciendo es quitarle un poco el movimiento para avanzar y dar ese último pase, ¿no? Es algo que no tiene Saúl, por ejemplo. Coque parecía otro jugador el otro día con la selección. Claro. Sí, ¿verdad? Pero porque tiene a Rodri detrás, que es el que le corta los balones y el que hace el trabajo sucio. Es que esa es la gran oportunidad desperdiciada del Cholo. Que es lo que tenías con Herrera en los primeros partidos de temporada. Claro. Tenía esa Herrera por detrás, cortando y repartiendo la Coque para que Coque repartiera 10 metros más adelante. Pero entonces, ¿a quién sientas con este nuevo esquema? ¿Sientas a Lemar como está? No, vale. Pero, y entre Lemar. Vale, pero el Atleti ahora juega con 3 centrocampistas, ¿eh? Mm-hmm. ¿Vale? Y dos carrileros que los podríamos contar prácticamente como centrocampistas. Los carrileros, bueno, no sé dónde en qué baremo meterles, carrileros, pero 3 centrocampistas. ¿A quién sientas? Claro, pero que hay un... Lemar y Llorente, ahora mismo, para poner a Herrera, ¿a quién quitas? Hay un problema de distribución. Si tú te das cuenta, estás hablando de un 5-3-2 en ataque, pero que realmente es un 5-4-1 en defensa. Sí. Es muy importante. Entonces, cuando tú tienes una línea de 5-3,
tú esa línea de tres la puedes hacer perfectamente con Herrera, con Coque y con Lemar, y arriba que sean Llorente y Suárez. Y Llorente puede luego tirarse a la derecha. Pero te cargas a Joao Félix. Claro, sí, ahí te vas, Para lo que está haciendo Joao Félix, me lo cargo. Es que cargarte a Joao Félix no creo. Yo tampoco lo veo. Es que igual también Joao Félix lo puede hacer muy bien donde está Lemar, ¿eh? No creo. No. No creo. Podría ser el nuevo Arda Turán también, ¿eh? Lemar está jugando muy bien. A día de hoy, Lemar está por encima de Joao. Ni Llorente, sí. O sea, no se les puede quitar ni a Alemania ni a Llorente por encima de Joao Félix. No, que va. Y este año nos han querido vender una cosa también, que era cuando estábamos llegando a Navidades y parece que todo lo que tocaba Joao Félix era gloria bendita y tampoco era para tanto. O sea, yo creo que es uno de los jugadores que nos estaban hinchando la prensa. Lo que pasa es que la afición tiene muchas ganas, ¿no? De Joao, sí, de por lo que las expectativas, lo que se ha pagado. Lo que se le ve, porque por condiciones no es. Pero fíjate que yo creo que más que nada es porque estamos acostumbrados a tener siempre un niño que sea que nos solucione y el que destaque un poquito. Nos pasó con Agüero, que Agüero cuando llegó el primer año, pues todos sabíamos que era un poquito bluff, joder, con este argentino que nos han vendido, qué tal. Luego se despuntó como de los mejores mediapuntas y delanteros que he visto yo también en mi vida. Nos pasó con Griezmann, claro, que Griezmann entró también siendo un crío realmente en el Atleti, unos primeros meses un poquito flojos, y luego fíjate, vamos a ser sinceros, Griezmann ha sido el mejor jugador del Atleti del Cholo en los últimos años. Pero ninguno ha tardado tanto en arrancar, ¿eh? Y todos han pasado por su baño de entrada, salida, de banquillo, de penitencia, de tienes que formarte, de tienes que ir cogiendo el ritmo. Tampoco ninguno ha sido tan joven, ¿eh? Sí, y bueno, el mejor partido que ha hecho Joao ha sido contra el Madrid en Estados Unidos, allí en la goleada esa. Después de eso dices, coño, nos vendieron aquí y ahí ya está. Al Kun le pasó algo parecido el primer año, cuando llegó. Sí. Pero es un año, ¿no? Quique, yo añadiría lo que tú has dicho a Fernando Torres, ¿eh? Claro. Un niño que sacó las castañas del fuego al Atleti en su época. Sí, pero fíjate, Fernando Torres. Ese es el referente. Claro, pero Quique no es turista. No, tampoco. Ah, pero eso no lo ha mencionado, ¿no? Eso no lo ha mencionado. A lo mejor ha sido un despiste, se lo voy a recordar. Claro. Así apuesta. Tú fíjate que yo siempre tengo un dilema con un colega mío que yo siempre digo que Fernando Torres ha sido el mejor negocio que hizo Miguel Ángel Gil en el Atleti. Porque recordemos todos que gracias a la venta de Torres, que él se quería ir del Atleti, se quiso ir del Atleti, con ese dinero trajimos a Simao, a Forlán. Quiero recordar que se fichó también a Reyes ese año. Luis García, o sea, realmente conseguimos 35 millones más la cesión de Luis García, creo recordar que era. Sí. Y con eso hicimos un equipo. Uh-huh. Torres era él solo. Sí. Yo Torres siempre, yo no le voy a poner una mala, aparte de que nunca me haya gustado futbolísticamente, es una cosa. Yo tampoco es que sea la rehostia jugando, ni he sido la rehostia jugando. Entonces, sinceramente, Torres... Como Atlético por el mundo, perfecto. Como delantero en aquella época, estaba solo. Sí, no, hombre, es que cambió, hizo al Atlético cambiar la forma de jugar, que entrase esa gente, porque era el Mono Burgos daba el último pase para Fernando Torres y el resto del equipo tocaba en la guitarra. Esa delantera, Matella Kezman, Fernando Torres. Matella Kezman, tú fíjate, ¿eh? Matella Kezman, Denis Nikolaidis. Un descarte del Chelsea, ¿eh? Petrov, ¿eh? Ojo con Petrov, ¿eh? Petrov, que luego se fue, si no me equivoco, al City. Fue uno de los primeros grandes fichajes del City. Lo hacía muy bien, Petrov. Estuvo poco tiempo, pero ojito, ¿eh? Hombre, yo me acuerdo por la banda, era una bala, Petrov. Era aquello, ¿eh? El gol que le metió Torres al Barcelona de cabeza por la jugada esa que se le dio la banda izquierda. Y el del Betis, ¿no? El del Betis también fue a pase de Petrov, ¿no? Sí. No, el de Torres. ¿De Torres no fue a pase de Petrov? Fue el de Chile, el de la tijereta. Ah, vale, no, claro, ese fue de Jorge Larena. Jorge Larena. Sí, eso fue. Eso fue antes. Pero vamos, que Torres el año que le sirvió para madurar en el Liverpool, luego no había un delantero igual, vamos. La Europa que nos llevamos, ese gol nada más que lo mete un tío, o sea, vamos, fuera de serie y uno que del Atleti, que cree que puede llegar a ese balón. Sí. Pues vamos, al lateral que se la gana y picarlo, o sea, tiene que ser. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Tienes que ser del Atleti para creerte. No lo llevas claro. A ver si tengo solo. Yo tengo una pregunta que haceros, así también, por si acaso quiera que interactuar.
Para vosotros, ¿quién ha sido el peor jugador que habéis visto con la rojiblanca? Uf. Hostia, es complicada, ¿eh? Es que hay muchos, ¿eh? El tema, es que quizá los Sosa pueden aparecer por ahí, ¿no? Claro. ¿Sabes qué pasa? O sea, yo es que el otro día estaba viendo el fútbol replay, este, el canal este que hay en el Movistar, que te echa partidos antiguos. Y dio la casualidad que sale el partido ese, que sale el Richard Núñez y se lesionaron a 5 minutos. Y es que me vino así como un flash de esa época. Y ya digo, coño, es que según la pregunta ahora, Kike, me ha venido ese, o sea, pa, como el... Que es que lo he visto hace... Un flashazo, ¿no? Escucha, que Richard Núñez... Ha sido una cosa tremenda, ¿eh? Y mira que cuando iba yo en esa época al fútbol, la mitad de las veces cocido, que no me acuerdo bien, pero tenía que ser una cosa de locos. Escucha, Richard Núñez le clavó un chirlo al Getafe de falta. Bueno, entonces se le pone por encima el... Le metió un chirlazo que no veas. Venga, tío, venga, mojado, decid uno. A ver, no vale que... Fernando Torres, ¿no? No, hombre, no me jodas. Hombre, han habido peores, ¿no? Yo, para mí, el peor futbolista que he visto en Atlético de Madrid era Radek Babel. O sea, no he visto tío peor, ni le conocéis. Ni idea. Pero tampoco lo hacía tan mal, ¿no? Bueno, era un trotón. No parece que lo hiciese mal, joder. Era un trotón, no daba un pase a 20 metros. Recuerdo que le metió un gol al Logroñés porque pegó un tiro de 30 metros, le rebotó en la espalda a un tío, hizo una parábola y no metió más. Hostia, pues yo soy más de los Alessio Cerci, de los Jason Martínez, de... No, pues no estoy de acuerdo con lo de Cerci. Cerci tenía mucho potencial, ¿eh? Sí, es que el problema es ese. Es que vino como una estrella. Claro, pero es que los hemos tenido... Estrella. Claro, es que el tema es que el Atleti ha tenido muchos fichajes que ni siquiera han venido como estrella, sino directamente como reventados. Y se han quedado evidentemente en reventados, ¿sabes? Claro, claro. Es peor aún, porque al final una apuesta de alguien que promete, pues te puede salir mal, como puede acabar siendo si esto sigue así dentro de 5 años, el caso de Joao Félix, que se queda en el intento, que han pasado varios. Jackson Martínez vino como estrella. Jackson Martínez, claro, sí. Vieto también. Vitolo. Como estrella, pero como un grandísimo jugador titular con la selección española. Y mira lo que se ha quedado ahora mismo. Nos comentan en el chat Torrisi, Venturín. Pues fíjate, a mí Torrisi no me parecía que defendiera mal. Era muy leñero, o sea, era como entrar en un autobús con 4 cacerolas y liarte a hostias con todo el mundo, pero no me parecía tampoco una cosa de... Sí. Había peores, por ejemplo, Latido RL que le estoy viendo por aquí, que pone Torres y Venturín, yo de ese equipo odiaba a Filipauskas. Ese sí que era malo. O sea, Filipauskas es que no había ni por dónde cogerlo. Es que yo creo que esa era una época en la que los fichajes eran un poco improvisados, ¿no? En plan, se la llena la boca, ¿eh? Ese sí que era malo, de verdad. Sí, esa época eran fichajes improvisados. No, venga, vamos a traer a este tal, o vamos a traer a... Que al final alguna vez te salía bien, como con Pantich. ¿Quién coño claro conocía a Pantich, sabes? A mí me gustaría saber en aquella época quién es el que decía quién se fichaba y quién no. Pues luego los directores deportivos más o menos pues sabía quiénes eran y han ido metiendo a gente de la casa. Como cuando estamos en segunda y estaba Futre, luego Caminero. O sea, ha ido habiendo como más gente que, bueno, han tenido sus cagadones como todos, pero bueno, luego también hemos tenido sorpresas porque lo de Hasselbein no se lo esperaba a nadie. Manjukis que te le traen ya esto. Fíjate, Vieri. Y un niño. O sea, hemos tenido cosas de estas que dices ni te las esperas, sobre todo en porteros y delanteros. Hemos tenido, vamos. Yo siempre lo digo, del Cholo, el equipo técnico que tiene, yo el tío de los porteros es que es una máquina. Pablo, o sea, vamos, te viene, fíjate, venía a hablar lesionado y Moyá parecía otro portero también con nosotros. O sea, cogen un nivelazo y mira lo que le ha costado cogerlo a Courtois donde estaba y en el Madrid, o el De Gea, que canta más que su mujer, el De Gea, ¿sabes? Ah, pero ahora, antes. Sí, por eso te digo, desde que está aquí, que ya no le ponen ni en la selección. Claro. No lo había escuchado eso y es que en verdad. Y en verdad tienes toda la razón, ¿eh? Claro. Sí, Ansaldi, Dejea que canta más que su mujer como título de este vídeo para YouTube. Por favor, ¿no? Dejea canta más que su mujer. Pues el titular. Oh, qué bueno tú. Mira, os comenta en el chat, Tony, el mejor fichaje de la historia fue Pirri Mori de vacaciones y se jubila con el doblete. Y de pedo constante, un crack.
Yo me he metido a posta porque la memoria a veces falla, ¿no? Y evidentemente me he metido, me he puesto en internet así, a lo tonto y a lo bobo, he puesto peores fichajes del Atleti de la historia. Y te sale Maniche. Bueno, Maniche tenía condiciones. A mí Maniche, yo si tuviese que decir uno, diría el Pato Sosa sin lugar a duda, ¿vale? O sea, personalmente yo, para lo que es para mí. Pero me he puesto aquí en la página esta de tal y sale un tal Lagual, que no me suena ni la mitad, ¿eh? También os lo digo. Abas Lagual, ese fue uno de los fichajes de Gil con el caso de los negritos. Ah, Limamou Mbengué. Otro de los casos negritos. Maximiliano de Oliveira, Bernardo Matías Danja, o algo así. Rade Bogdanovic. Es que salió un montón, Bogdanovic, ¿eh? Ese era Bogdanovic. Bogdanovic, ese estuvo aquí un año después de ganar la liga de Dantich. Y el tío, la verdad, era cuando Antín nos empezó a colocar ahí a todos. Sí, a ser Dios. Le salió bien con Pantic y dijo, pues me traigo esto también. Que a los primos de la boda, tú. Oye, tenemos un ciervo infiltrado. Tenemos un ciervo infiltrado en el chat, por favor. Bueno. Ah, no pasa nada. Sí, es conocido. Santisco es conocido. Ah, bueno. Sí. Es un ciervo habitual por aquí. Bueno. Sí. Pero vamos, por cierto, que se podría comentar lo que él comenta. ¿Vosotros creéis, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como se suele decir, vosotros qué opináis sobre la Liga, sobre cómo se le está torciendo al Atleti? ¿Creéis que se puede acabar torciendo del todo? ¿Tenéis esperanza? ¿Qué opináis al respecto? A ver, lo que comentábamos antes, la primera vuelta fue excelsa, llamémoslo así. Tú no puedes tener una segunda vuelta tan mala. Yo pienso que ahora mismo el Atleti está nivelando lo que es el puntaje y el equilibrio del juego. ¿Confianza? Ciega. Siempre. Suso. Yo nunca dejo de creer. O sea, yo totalmente. Yo mientras haya puntos en juego y haya liga, el Atleti la puede ganar y así sea en el último partido. Lo que pasa es que, pues obviamente ya sabemos que es que igual somos capaces de lo mejor que de lo peor. Así que bueno. Bueno, pero ya te digo, yo quiero seguir pensando que de momento y hasta el día de hoy, ahora mismo dependemos de nosotros mismos. Somos los únicos. Es la realidad. Y somos los únicos. Y yo tampoco creo que el Barcelona y el Madrid vayan a ganar todos los puntos de los 9 partidos que quedan. O sea, que el Atleti todavía tiene su, por decir de alguna forma, su pequeño crédito, ¿no? No sabemos estadísticamente cuál será, porque obviamente tienes que salir a ganar los 9 partidos, pero vamos. Yo creo que la Liga se va a decidir la jornada que nos enfrentamos al Barcelona y el Madrid se enfrenta a Sevilla. Esa va a ser la... Ojo con esa jornada, ¿eh? Bomba. Porque si el Atleti gana al Barcelona, ya le meterías a día de hoy, contando con que hiciéramos siempre lo mismo, creo que le meterías 5 puntos ya, más el Golaveras con el Barcelona. Claro. Madrid-Sevilla... Si el Sevilla se está jugando todavía a meterse un poquito más arriba, pues todavía puede dar un poquito de guerra. Cuidado si con el Sevilla, cuidado con el Sevilla. Claro, pero el Sevilla tiene el problema de que si el Sevilla ya tiene los deberes hechos, ya es cuarto y no se juega nada... Tampoco creo que se lo ponga fácil, ¿eh? Bueno. Yo creo que va a ir a morder igualmente. Además tenemos partidos jodidos, ¿eh? Porque son equipos que están ahí luchando por la permanencia, ¿eh? No, nuestro calendario para mí es el peor. De los que estamos peleando por la Liga, para mí el calendario de Atleti es el peor. Es el peor con diferencia. En esas últimas jornadas estos equipos son los más problemáticos. Pero bueno, oye. Y eso sumado a la dinámica actual del Atleti, porque ¿quién le iba a decir? O sea, cuando vienes, como decía, no sé quién lo había dicho antes, que el Atleti viene ya con una dinámica negativa, el otro a lo mejor que venga con una dinámica un poco positiva, de que ha recuperado puntos para salvarse, etcétera, etcétera. Pero eso se acaba con un partido bueno que cojas confianza. Sí, pero también os recuerdo que tengo bajas importantes, tipo Suárez, tipo yo, ahora mismo. Sí, pero es lo que dice, por ejemplo, Manu en el chat, que el Madrid, por ejemplo, tiene muchas bajas. Y el centro del campo es que le resuelve los partidos, tío. Yo, de verdad, que no sé qué pasa. Sí, pero que... por ejemplo, Sergio Ramos en el Real Madrid es imprescindible. Sí, pero mírales cómo han pasado sin él los cuartos de final de Nacho. Sí, se van a ir arriba el Nacho. También te digo una cosa, yo he visto el partido el otro día y tanto Firmino como Salah como Mané... De verdad, ¿eh?
son los primos de los que jugaron contra nosotros el año pasado. Sí, sí. Son familiares quizá de Vitolo, ¿no? Puede ser que tenga. Y la defensa del Liverpool es un coladero también, ¿eh? Pero igualmente. Se nota la falta de Van Dijk. Sí. No es lo mismo que esté Van Dijk a que esté pues, el turco este que tienen, que se llama Jabak o Kabak o como se llame, que bueno. Sí, pero al Madrid también le pasa y va y te saca a un Nacho, claro, y a un Militao que dices tú, ¿quién es Militao, no? Y sin embargo, se marcan un gran partido. Una cosa. ¿Cuántas claras tiene el Madrid el Liverpool el otro día? Tiene 4. La que falla Salah en el minuto 2, que se la tira a los pies a Courtois. Y luego tienen 3 remates a bocajarro desde el punto de penalti que los mandan las 3 a las nubes. Y a la Queen también, ¿eh? Claro, si esos van 2 para adentro, no se habla ni de partidazo de Nacho, ni de partidazo de Militao, ni nada por el estilo. Se habla de que han hecho el ridículo en Europa y fuera. Pero está por ver las jornadas que vienen sin Ramos, sin Lucas, que creo que también está fuera toda la temporada. Sí. Hay que verlos. Pero yo tengo una. El otro día lo hablamos, ¿verdad? Por el grupo de WhatsApp. Yo que soy muy de opiniones impopulares dentro de lo que es el Leti, hay cosas innegables. O sea, ese partido al Madrid no se lo remontan y al Atlético de Madrid hemos nos visto entra casos. Uno y estamos acojonados todo el partido. Eso sí. La Juventus, Cristiano Ronaldo el solito lo hizo hace no tanto. O sea, quiero decir, eso no se puede negar que ese tipo de cosas. El día de la Juve también hay una jugada puntual. Que es primero el penalti que hace Correa y luego el penalti que le hacen a Correa. Porque el penalti que le hacen a Correa para mí es un penalti de libro. Sí, pero es el planteamiento. O sea, eso es debatible, pero claro. El tema es: tú ves jugar a Madrid, pues yo ese partido lo vi y ves cómo salen pese a todo. Con el sentimiento de somos el Real Madrid, vamos a por esto. Y tal. Creo que eso, ese sentimiento a veces le sigue faltando, que es con lo que yo puedo coincidir en parte con los que no son tanto pro Cholo, Simeone, que es en el sentido de quitarse un poco ese discurso del equipo pequeño que tiene que salir a defender el resultado y tal, porque si tú sales a defender un empate a cero, te pueden clavar el 1-0, perfectísimamente. Sin embargo, si sales a ganar el 2-0, puedes acabar empatando. No sé si me explico lo que. Es lo que hicimos contra el Chelsea, contra el Chelsea en la ida hicimos eso, ir a defender el 0-0 directamente. Pero fíjate el partido contra el Betis. No nos vayamos tan atrás. El partido contra el Betis de la semana pasada sale el Atleti súper bien a por el partido. Sí, y luego. Meten el gol, tiene luego Saúl, la que tiene de cabeza que la pica, que la saca muy Raúl, Claudio Bravo, y de repente. Es lo que decimos, pero tú al final miras la estadística y dices, es que creamos ocasiones, pero la idea es que no está generando peligro. Claro, o sea, no generas esa tensión que dices, es que parece increíble, o sea, porque yo sí digo una cosa, a mí sí ya me parece que tiene, bueno, no sé si una flor en el culo o un rosal o de no sé qué. Bueno, el jardín del retiro, quizás. O sea, tiene que tener lo más grande, ¿sabes? Pero te quiero decir, tú ahora mismo te pones en el papel de Zidane y ahora gestiona tú ese equipo, ¿eh? Que es que dices, es que tengo que salir a jugar con Vinicius, ¿sabes? Porque Benzema está metiendo, más o menos está jugando. Pero Vinicius, Mariano, o sea, tú ves ese equipo y dices, ¿esto qué es? O sea, tú comparas... Dice Zidane, yo no jugaba hace tanto y, joder, que es que éramos Figo, Beckham, yo... O sea, que es que aquí tú fíjate dónde mirabas. Y tú mira lo que tenemos, que es que parece un equipo filial. Sí. O sea, miras al Madrid ahora mismo y por nombres es que no... Todo el mundo coincide a principio de temporada que el Atlético de Madrid tenía mejor plantilla que el Real Madrid. Creo que sigue siendo llave, pero tú fíjate lo que yo comento, que es el tema de la mentalidad. Yo creo que al aficionado del Atlético que está queriendo que se vaya el Cholo, es lo que le está faltando. Esa falta de sentimiento y esa falta de salir a por el partido. Y esa hambre, ¿no? Y la prensa. Sí, claro, ese hambre, ese hambre de buscarlo y de crear peligro simplemente con las ganas. Porque muchas veces dices, es que no se está dando lo futbolístico, pero estamos ahí, pum, 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 y al final te sale. Y la presión esta que meten siempre la prensa todos los años, de se va Llorente, se va a ir Joao Félix, se va el Cholo, se va no sé quién. Y las que no, al final también eso es una presión que los futbolistas lo ven, o sea, sos conscientes. Nosotros, no sé si es que alguno de los del equipo se ha pensado ya que habíamos ganado la Liga en Navidades, pero en cuanto que empezaron a decir el Atleti es campeón de Liga, todos los medios de comunicación, declive. O sea, que ha sido aparte ya de las bajas y de todas las circunstancias alrededor. Pero ya te digo, es que tampoco se le puede estar echando la culpa ni a las lesiones, ni a los arbitrajes, ni a nada. O sea, al final yo creo que los máximos responsables de estar como están ahí pues son los 11 que salen a jugar y los que salen luego de recambio.
Y el, yo, y el por ejemplo, dije que es Simeone, ¿no? Pero que es eso, o sea, la tendencia lo que hay que hacer es cambiarla y listo. O sea, eso yo creo que es lo que hay que tener claro y eso es lo que, tendrían que trabajar. Yo tengo contacto directo, llamémoslo así, con un jugador de la primera plantilla, porque mi entrenador personal es el entrenador personal de un defensa del equipo, dejémoslo ahí, no quiero dar nombres tampoco para nada más. Y ellos están convencidos de que van a ganar. Están muy picados, están muy... Se ha visto en las imágenes que decíais de antes, de Correa el otro día batido. Claro. A mí me llama más la atención la de Jiménez. En la grada solo, cabreado, mirando al fondo, diciendo, esto no se nos puede escapar. Y sé que han tenido unas charlas por ahí curiosas y, oye, y aparte, pues mira, uno por aquí, Latido RL, está diciendo, pues sí, yo tengo contacto directo con el entrenador personal de Mario Hermoso, ¿vale? Le conozco más, viví aquí cerca de donde vivo yo y donde tengo el restaurante. Y el tío, aparte de que está súper involucrado con el Atleti, por mucho que haya mucho aficionado que siga llamándole ciervo, que le siga llamando vikingo, lo que sea, a mí yo sinceramente, dame más vikingos como Hermoso y como Llorente, que se dejen los huevos en cada partido, y quítame, no voy a decirlo más, quítame Vitolos. Sí, pues Vitolo está enfadado y cuando sales a la arrastrarse. O sea, Vitolo es que no creo que haya nadie ahora mismo que pueda decir que se... O sea, pues tú ahora mismo dices, dile a alguien qué cambio harías. Nadie sacaría a Vitolo. El problema de Vitolo es que yo creo que se iba a ir el año pasado. Es la actitud, Se iba a ir al Villarreal, me parece, si no estoy de acuerdo. Había una oferta al Villarreal, pero él ha dicho que él no se va a ningún lado. Que él cobrando 4,5 millones, como cobra el Atleti, ¿para qué se va a ir? Nos ha jodido, claro. Pero es que tú te irías. No. Claro, es que es eso. Cobrando 4 kilos te vas al Villarreal a cobrar uno. Y sin hacer nada, además. ¿Y de contrato cuánto le falta a Vitolo, exactamente? Poquito, el año que viene ya. De todas formas, el otro día yo no entiendo cómo saca antes a Vitolo que a Camello, el Cholo. Porque fíjate, si Camello es el delantero titular del filial que tienes en la segunda B de la segunda B, pues imagínate el nivel que puede tener ese chaval. Las cosas como son. Y oye, con todo el respeto al canterano y con todo, pero... No, pero tienes que tener en cuenta que por lo menos salen con ganas. Que claro. Eso sí. Y con ganas y esas oportunidades es como te han salido. Gente de esta que te sale un Torres o te sale como te ha salido en otros equipos. Pero es que estos últimos años tenemos una cantera muy baja, Muy baja. Sí. Yo he estado viendo partidos aquí en Ibiza, porque yo vivo aquí en Ibiza, y he visto algún partido de ellos de segunda B, y la verdad es que no tienen nivel para nada. O sea. Hombre, estamos peleando el descenso incluso. Sí. Tampoco es que se le... O sea, recordemos que los Guardiola, Busquets y compañía salieron del segunda B también del Barcelona y cuando llegó el Cholo y el Cholo al Atleti no tenía tantos recursos como ahora económicos, que tampoco es que ahora sea un transatlántico como lo es Madrid o Barcelona, pero evidentemente es de notoriedad pública que tiene bastante más ingresos que cuando llegó, eso es evidente, y ahora y ese cambio también de dinámica en que antes no le quedaba más cojones que apostar por la cantera y le salió bien. Bueno, los Tomás, los Saúl, seguir apostando por Coque, que estaba a punto de irse al Málaga, recordemos todos eso, sí. etcétera, etcétera. Y gente muy de club, como Jiménez, como Raúl García, recuperar a ese Gavi y tal, como decía Kikeas antes y tal. Ahora que tiene más opciones, parece como que no le apetece apostar tanto, o lo que vosotros decís, una de dos, o que no hay por dónde cogerlos para poder apostar por ellos. Eso hay que ver. Pero también entonces es un problema cómo planteas la cantera, porque no puede ser que un equipo como el Atlético de Madrid no tenga una cantera de la cual echar manos en momentos de necesidad. Eso es. Sí que es verdad que tiene jugadores buenos, que además los tiene cedidos, como Riquelme, como, por ejemplo... Sí, pero ¿dónde ha cedido a Riquelme? Mollejo. Sí, claro. Sí. Mollejo sí, pero Riquelme, ¿a dónde le ha cedido? A un equipo de... Bournemouth, de segunda... También tiene a Ricard, que lo hizo muy bien en Copa del Rey. A Soriano, que también lo hizo muy bien en Copa del Rey. Yo creo que el Cholo a Ricard con lo de la Copa del Rey y esa roja, yo creo que... Sentenciado ya, ¿tú crees? Opinión, ¿verdad? El Cholo mucho de esas cosas. El Cholo, como tengas una cagada, fijaros Llorente el año pasado... Cuando le ponía de medio centro, creo que fue un partido, salió 45 minutos, hizo una falta que tuvo que hacer en medio campo, le sacaron amarilla y directamente le quitó en el descanso. O sea, le tenía directamente por esas cosas comidora moral. Claro. Entonces, ahí, y además, lo peor de todo esto es que veías muchos partidos de Tomás.
Porque Tomás tenía sus tomasinas de todos los partidos, esos pases que pegaba, esos controles que se le iban 5 metros adelantados, que te lo cortaba el rival, sí. Y no le quitaba nunca, ni le veías una regañina, ni venía nada. Y a la mano sería el jugador. A mí me pasa eso con Correa, ¿eh? Cuando entra Correa, que siempre tiene dos o tres delante de portería y las falla, ¿eh? Pero está ahí por algo, también te digo, ¿eh? Claro, es que Correa tiene el mejor giro a la media, al primer toque. Tiene el mejor que se gira, sí, según recibe, sí, sí, ese sí. Giro que tiene tan espectacular. El mejor giro de primera división. Pero luego, cuando chuta al medio. O sea, chuta al portero. Sí, pero contando oportunidades, es que lo que estamos diciendo es que Correa, por ejemplo, es un jugador que tiene que tenerlas. Ya no sabemos si los canteranos en este caso tienen nivel o no sabemos si es cosa interna del Cholo. No sabemos el por qué, pero tenemos una escasez de canteranos importante. Ahora sí, pero si os fijáis, por ejemplo, Correa hasta mitad de temporada era uno de los máximos asistentes de la liga. O sea, no era el que más goles metía, pero sí que era el que más pases de gol. Le ganó el puesto de titular a Joao. Pero un delantero no le pidas que te dé asistencias. Un delantero tiene que meterte goles. Exacto, ahí está Suárez y te lo metía. Ahí está. No, pero te pasa igual que cuando se criticaba, por ejemplo, a Fernando Torres porque fallaba no sé cuántas delante del portero. Pero tú dices ahora, si no fuese Fernando Torres, ¿esa ocasión hubiese existido? Esa es la cosa. Claro, porque ahora tú dices, es que te pasa igual con Correa. Con Correa dentro del campo dices, coño, está fallando esta ocasión. Pero otra dices, si en vez de Correa está otro tío, ¿esa ocasión se hubiese producido? Ya entra, claro. Es que no hay... Claro, es una línea muy delgada que hay ahí. Sí, mira, yo estoy con Latido de chat, que dice que como revulsivo Correa es el mejor. Eso estamos todos de acuerdo. Es que para mí es espectacularmente... Y a nivel de compromiso es un 10, ¿eh? Sí. Da igual que le pongan, que le quiten... Sí, el tío sale siempre con una actitud que te cagas a presionar... Los Correa, los Jiménez, toda esta gente, pues ya solo por la actitud que tienen ya merecen estar ahí, ¿no? También el Atleti tuvo uno de los mejores detalles que yo recuerdo a un club con un jugador, y con el tema de la operación de corazón que tuvo Correa antes de fichar, etcétera, respetar el acuerdo que tenía con el equipo al que le iban a fichar, que no me acuerdo qué equipo era. San Lorenzo, creo que fue. Efectivamente. Creo que respetaron el acuerdo, no les intentaron rebajar el precio ni nada, apostaron por él, le ayudaron en tema de médicos y tal, o sea, creo que Correa es muy agradecido porque hay otros que les... Le daría igual, ¿no? Porque pues lo hace, pues ya he marcado, he dado asistencia, yo ya he cumplido mi parte y sin embargo él sigue ahí. Vamos a ser sinceros con una cosa. Correa sigue en el Atleti porque el Milan no pagó los 50 kilos a última hora. Exacto. Con los que se iba a fichar Rodrigo, porque vamos, Correa tenía las maletas hechas. Sí. Y lo de James que ha comentado antes Cristian. Sí, yo creo que si James llega a entrar en el Atlético, Correa se va fuera. Correa estaba fuera. No, al revés. Es que si llega a salir Correa, al que traen antes que a Rodrigo, es a James. Lo que pasa es que por lo visto a James, que salió hace poco, ¿no? Diciendo lo que el Madrid dijo directamente que no le dejaba ir al Atlético. Lo dijo en la CNN la semana pasada, creo que fue una de estas. Estaba hecho, pero no me dejaron ir. Claro, es que después del 7-3, 7-4 que le cascamos allí en América, normal también. Es que encima les vendes tú al lateral al hermano de Lucas, a Teo. Que no le funciona, te venden a ti, a Llorente, viene Morata de rebote y Hermoso, que también era medio suyo. Funciona, Hermoso que... de su cantera y tal, y ya era como en plan, mira, no puede ir uno más para allá porque se nos van a echar toda la afición encima y que si les estamos haciendo el equipo de manera gratuita, ¿no? Entonces... Ya, pero nosotros hemos fichado descartes que han tenido ellos. No, sí, nosotros, claro, es eso. Pero dijeron, pues no te lo llevas. Ya está, es algo así. Yo tengo conocimiento de que Marcos Llorente, antes de ir al Madrid, el año antes de venir al Atleti, ya tuvo una oferta del Atleti. Sí. Lo que pasa es que, lógicamente, no nos vamos a engañar. A ti te viene, si eres madridista, como él decía que era, te viene al Madrid, te viene al Atleti, ¿a quién te vas a ir? Pues, lógicamente, me voy al Madrid, me da más pasta, me garantizan más historias. Pues me voy al Madrid. Se equivocó claramente, totalmente, pero bueno, por lo menos le hemos vuelto a reconducir un poquito. Ya está ahí un poco ya... Que las rayas le quedan mejor. Queda mejor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando yo es que Llorente me parece un jugadorazo. Las cosas como son. Hablando, y perdóname, no sé si Adri, si estoy preguntando yo de más o lo que sea. No, sigue, tranquilo. Bueno, yo quería hacer un comentario. Me flipa que el setup de Suso vaya cambiando a medida que va pasando la noche. ¿Eh? O sea, tienes ahí un sistema de luces LED. Tienes ahí un sistema de luces LED que está de lo más logrado, macho. Día, noche. No pongan, se te ve bien, ¿eh? Que,
que iba a decir, comentando de jugadores de que se fueron del Atleti, que tal, que no sé qué, que han funcionado mejor o peor, ¿os traería ese Alcun de vuelta? Yo no. Yo tampoco. Yo ya lo he dicho en anteriores directos, si se va a Suárez, sí. Pero es que no es un punto, es un 9. Es que no es un 9, claro, ese es el problema. Yo sí me la traía. Pero es que ya lo hemos dicho antes. ¿A quién te traes que no sea Suárez, que sea un 9? A día de hoy hay poquísimos 9. A Haaland, pero está sonando uno del Albacete, ¿no? ¿Quién era el que estaba sonando ahora? El Rafa Mir, sí. Rafa Mir del Huesca. Es un Albacete, me lo respetáis, que estamos ahí, que vamos a descender este año, ya lo veo yo venir. Bueno, ese queso mecánico ahí a tope. Eso es. A mí es que me mola mucho Gerard Moreno, ¿eh? Sí, a mí también. Esa es buena opción, esa. Es buena opción, pero... Es que están pidiendo 100 millones, ¿eh? Es que yo creo que se han flipado. Bueno. Es un poco fumada, es un poco... ¿Sabes? 100 millones... Pero bueno. Pero yo el Kun no me lo traía. Yo el Kun, además que va a pedir un contrato con un salario alto. Ah, es que yo creo que el Kun va a dejar de jugar a fútbol. Está yendo muy bien en Twitch, ¿eh? Hombre, pero tampoco... ¿No creéis que vaya al Barça, el Kun? O sea, le está yendo muy bien en Twitch, eso es verdad, pero por mucho dinero que ganes en Twitch, pone todo contrato top de un este que pueda ganar 20.000 euros al mes, como si jugador ganas más. Si te vas a China o si te vas a Arabia Saudí, ahí se te acaba el chollo de Twitch. Ojo, pero no, pues eso lo puedes hacer desde tu casa. Claro, por el tema horario es igual. Bueno, por el chat lo comentan RDT. ¿Qué os parecería que viniera? ¿Quién? No. ¿Raúl de Tomás? Me quedo con Morata. Sí, sí. Prefiero ¿con Morata? Prefiero a Morata, sí. Sí, más vale malo conocido que bueno. Yo fíjate que yo fíjate que Morata nunca lo he visto un delantero titular de un equipo top. No, pero ten en cuenta que es un tío que si le sacas todos los partidos menor de 15 goles no mete. No, pero el año pasado dio muchos puntos también, ¿eh? El año pasado Morata dio muchos puntos a Atleti. Sí, digo, y Morata. Por eso te digo, que te gusta más, te gusta menos, pero es un tío que sin hacer ruido 15 goles te mete. Sí, pero me parece un delantero centro suplente top. Pero Cristian, tú fíjate el último partido que hizo, que fue, no recuerdo mal, el del Liverpool. O sea, hizo un partidazo. O sea, yo creo que era como que estaba un poco escalando, ¿no? Poco a poco. Y jugó 20 minutos. Morata es lo que se queja de eso, de que no tuvo continuidad nunca, claro, con el suelo, es que por eso toma la decisión de irse a la Juve. Yo creo que a Morata le han faltado partidos. A Morata le han faltado partidos y le ha sobrado Diego Costa. Que Diego Costa estaba ahí en el Atlético como si fuera una morsa. También, sí, porque... la verdad. Y había que darle minutos a Diego Costa, claro. Obviamente. Ah, pero obviamente. Había que darle minutos a Diego Costa si Diego Costa te estuviera devolviendo esos minutos con juego y con goles. No, ya. No, digo que había que darle minutos, que no sé por qué, pero que había que dárselos por narices, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, sí, eso aparte. Lo que nos comenta Cochonero TV, Morata es de todos los equipos desde chiquitito. Hombre, claro. tiene el poste y dice, a ver, ¿de qué equipo soy hoy? A ver. Yo Morata lo decía, ¿no? Como la Juve lo devuelva, porque se están planteando el devolverlo al Atleti. Yo me lo quedaba. A ver de qué equipo dice que es ahora, ¿eh? Bueno, ya, depende. Pero Morata no te va a querer pelear el puesto con Luis Suárez, ¿eh? Pero si él acepta que Luis Suárez no es Diego Costa, lógicamente. Eso es. Pues, es que es la diferencia. O sea, Luis Suárez no es Diego Costa. Porque Diego Costa, ¿realmente cuántos goles ha metido desde que volvió del Chelsea? Creo que en 3 años ha metido 12, 13 goles. Como mucho, sí. Que Suárez lleva 19 en 20 y pocos partidos. Nos comenta Chiricahua, insisto, que yo el año que viene ficharía a Isco. Falta calidad en el medio del campo, un centrocampista puro. Hostias. Isco no sé yo, ¿eh? No me encaja nada con el Atlético de Madrid. Con el Atlético no me encaja, ese es el problema. Es que además es perro. Es muy perro. Igual de... Hombre, podéis conseguir hacer un Arda Turán con él, pero... No creo. Arda lo veía más trabajador que a Isco. Sí. Bastante más. Y no sé si recordáis también... Arda le veía más trabajador. La bromita de Isco que hacía en las redes sociales del Atlético. Yo creo que si viene sale apedreado el campo. Isco que yo creo que se cargó su carrera, entre comillas, por no irse al Barça y elegir el Madrid, ¿eh? Yo también. Creo que podría haber sido el sustituto perfecto de Iniesta en el Barça. Yo lo pienso igual. Cavani igual este año es más accesible. Sería su séptima pretemporada en el Atlético. Sí, lo traemos junto a Rosicky y a Reus, ¿no? A Reus. Sí. A Marco Reus. Por cierto, algún día traeremos a Juan Gato aquí al programa para que nos comente un poco
Hostias. Sus vivencias con Marco Royce. Un grande John Cat. Sí, sí. John Cat. Pues bueno, chicos, no sé si alguno del chat quiere hacer alguna preguntita más a esta gente. Y ya cerramos el chiringuito. Yo la última pregunta, que sí me gusta cada vez que coincido con algún peñista, que haceros, que es que ¿cómo definiríais a vuestra peña en una palabra? ¿O una frase? Diferente. Ahí está. Cachopo. Ahí está. Y nada, pues si queréis recordar así para terminar dónde está la peña y un poquitín todo de nuevo para que la gente que está nueva. Sí, para la gente nueva que acaba de entrar, sí. ¿Ves? Bueno, pues recordármelo a mí que voy a ir mañana. Bueno, pues la peña está situada en la calle Alba Sanz número 2, aquí en el distrito de Ciudad Lineal en Madrid, a escaso 2 kilómetros del metropolitano. El restaurante se llama Nakis Urban Food. El logotipo es este que podéis ver aquí en mi camiseta. Y cachopos y hamburguesas para todos, eso está claro. Pues ya sabéis, chicos, ya, vamos, estáis tardando. Cristian y Manu van mañana, yo voy en cuanto vaya para Madrid, así que ya sabéis, chicos, todos para allá. ¿Y las hamburguesas ponéis el escudo del Atlético así encima? Eso es lo que me falta. Sería el sello, ¿eh? El sello. Pues fíjate que me planteé, porque yo tengo un conocido de Albacete que tiene una cuchillería allí, que le pedí que me hiciera unas navajas, además es una fábrica de navajas que hay allí, que me hiciera algunos con el logotipo de la peña y demás para ponerla clavada. Buena esa. Para ya partido y demás. Lo que pasa es que, escucha, poner un cuchillo de esos en un partido de esos, algunos se lo ha apuñalado. Igual ese es un problema. Ese puede ser el problema, entonces no, de momento eso pasamos. Mira, nos comenta Latido, yo quiero hacer una pregunta a Suso. ¿Te has dado cuenta que se te ha hecho de noche? De hecho, si os fijáis que no sé si se ha metido. He dicho por lo menos que no me salgo a 10 personas. Claro, de hecho, no sé si habéis fijado que está mirando a todos los lados. No sé en qué calle se ha parado, ¿sabes? Sí, ya te digo, estamos aquí, pero es que hay miedo. Igual hay miedo ya, ¿eh? En mi barrio haces eso y te acaban apuñalando seguro, porque aquí el sitio está, no sé vosotros en qué tipo. Aquí el sitio está. A ver, es una broma, coño, pero que aquí el sitio está muy cotizado y a la que le dices a uno, no me voy con el coche, te mira con cara de. Seguro que no te vas, desgraciado. Sí, no. A mí me han preguntado por lo menos 10 veces, ¿eh? Lo hago así disimuladamente para que no se me note, pero. La próxima va a ser así, directamente. No. Lo comentábamos además antes del directo, que igual aparece por ahí la policía y vemos ahí un. Ha pasado, ¿eh? ¿Qué ha pasado antes? Sí, ha pasado la policía. Ha habido aquí unos que estaban cantando el cumpleaños feliz aquí también. Tiene que ser, no sé si estará escuchando o no, pero yo disimulo. Yo mantengo el tipo ahí. Así es, todo lo escucha, no te preocupes. Está todo perfecto. Como un campeón. Pues bueno, chicos, ha sido un placer enorme teneros aquí. Nos hemos reído muchísimo, la verdad. Que estáis invitadísimos al programa cuando queráis charlar. Claro. Ya que estáis invitados. Gracias. Gracias. La gente del chat, muchas gracias. Yo esperaba algún tironcito un poquito más fuerte. Os habéis mojado bastante. Esto no nos están escuchando los partidos a nosotros, entonces. Ese hay que ir un día a la peña a grabarlo en directo. Cuando nos televisaban en Gol TV al final nos pusieron 3 o 4 veces y yo se lo decía aquí que a veces digo, coño, yo esto creo que no tenemos audio, ¿no? O sea, como estén sacando el audio cuando los conectan en directo, o sea, eso tiene que ser una locura, me van a censurar. Claro, además, lo más gracioso era cuando siempre nos enfocaban en el descanso y nosotros teníamos la mesa puesta y empezaban a aparecer hamburguesas, empezaban a aparecer el plato de queso. Esto de ver el fútbol no me lo puedo, pues se ponen como antenazas. O sea, no es Mira, nos comenta Latido, ya en serio, pregunta no, pero una recomendación como presidente de una peña. Disfrutad muchísimo y no os cortéis en celebrar. Muchísimas gracias y lo tomaremos al pie de la letra. Eso estamos ahí para aquí que, es que tenéis ahí en el chat, tenéis a muchos peñistas. Todo lo que nos puedan aportar los peñistas, estamos, vamos, totalmente abiertos. Uh-huh. Así que ya sabéis, seguidlos en sus redes sociales y cualquier cosita ya sabéis. Eso es. Perfecto. Muy bien. Pues nada, que se te va a hacer de noche, Suso, que... Más aún. No, que se va a hacer, que ya se ha hecho. Bueno, igual te esperan en casa, por si acaso. Sí. No, está bien. Que tengo, a las 11 tocan la corneta. Pues por eso. Sí, estamos ya por aquí.
Pero escucha también, vamos a hacer hincapié que por lo menos le hemos pillado sentado en el coche. Cuando tenemos alguna reunión de la peña por Zoom o lo que sea, le pillas sacando al perro. O sea, que tienes que ver también con el movimiento. Claro, o sea, que... Menos mal que no lo hemos pillado en el bate, sentado. No. Yo tengo, ya te digo, tengo aquí, puedo ponerte cualquier tipo de escenario detrás. deja este momento. En el Wanda, tendrías que haber ido al Wanda con el coche. Esa hubiera sido buena, ¿eh? Sí, con el Wanda atrás. Pues está muy bonita. He pasado por ahí, está la bandera, que no veas, como hacía ayer. Claro. Pues bueno, chicos, Javi, Cristian, no sé si queréis despediros. Nada, aunque un placer haberos tenido por aquí. La verdad que he estado súper a gusto con vosotros y espero que dentro de poquito se pueda ya salir de aquí y ir ahí a comerme un cachopo y una hamburguesa y disfrutar. Sí, me manda la dirección y por MRV. O sea, eso es... Pues empezar M, vale. Así que nada, un placer y a la gente de chat. Nada, yo simplemente decir que lo mismo, que muy, muy a gusto, que tomaré la palabra, me pasaré por allí, fuera de broma, como tenemos la posibilidad, me pasaré, que ya me ha entrado hambre lo de la hamburguesa. Ahora estoy dudando entre hamburguesa y cachopo, pues me cago en la leche, ¿no? Yeah, ahora ya no, ahora ya es la duda. Bueno, habrá que ir un par de veces y probar ambas y marchando. Y nada, pues si vosotros queréis decir algo para despediros. Claro, ¿qué os ha parecido la entrevista? ¿La recomendaríais? Sí, pues yo totalmente. Vamos, me he sentido también muy a gusto y nos hemos echado unas risas y bueno, pues qué mejor forma que hablando del Atleti, ¿no? Pero sí. Nada, la verdad que ha sido todo muy distendido y la verdad que estupendamente. Muchísimas gracias sobre todo también pues por la visibilidad que nos da todo esto, ¿no? Y nada, pues que ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Cuando queráis, pues oye, eso sí, si hacemos un cachopo nuevo, nos tendréis que quedar con el nombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Obviamente. Y con la cata. Eso es. Eso es. Primero la cata y después igual me acuerdo de nombre, claro. En función de los sabores, los aromas y demás, ya vamos penultando. Cambiamos el nombre de la peña, cachopo fans y ya está. Dejamos que coma la futre. Los futrechopos, ¿no? Los futrechopos. Pues ahí has podido dar con la clave. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a la gente del chat, al de T-Mediers, nos dicen por aquí por el chat. Muchísimas gracias. Cachopos colchoneros, ahí, dándolo todo. Nada, muchísimas gracias a todos los del chat que habéis estado aquí dándonos muchísimas preguntas y muchísimo cariño. Si os quiero un montón, un abrazo a todos. Un abrazo, recordad, Suso, Quique, recordad. Que en YouTube vais a tener el directo resubido por si se os ha perdido algún trozo de nada, en una horita. Quizás en una horita o así, exacto. Tenéis el directo resubido, ¿vale? Que nos podéis seguir también si queréis en las redes sociales y demás. También podéis seguir a nuestros compañeros, que también lo tenéis en las descripciones, tanto Cristian como Javi, como los demás compañeros que no han podido estar, porque somos muchos. Y también seguir a la peña Futre Fans ATM, ¿vale? Las redes sociales. Y bueno, y si queréis pasar por allí a comeros un cachopo, estáis invitadísimos. O sea, los mejores cachopos de Madrid, ya os lo digo. No los he probado, pero yo os lo digo. Y sin probarlo. Y sin probarlo. Por como nos lo han pintado, son los mejores. Así que nada, muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Paletti.